Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos una nueva edición de esto que es Vamos por Más, edición del día viernes, super viernes. ¿Cómo están? Señoras y señores. Buenos días. Ha llegado el fin. Ha llegado el fin de este mes, el fin de la semana también, viernes. Van, para algunos siguen trabajando los sábados, claro, así que es una cuestión medio... ¿Cómo les va? Buen día. Subjetiva eso. En la radio te parece, nosotros los que estamos en el campo trabajamos todos los días, no tenemos feriado. Claro, también. No puedes decir. Pues, vale. Y vos estás acá. Y, sí. Lo que sí, está nublado. Realmente, un día bastante nublado. ¿Sí, con algunas gotitas? Sí, también. Llovió. Algunos milímetros en Porteña. Bueno, hoy cuando decíamos que había probabilidad de lluvia, me decían en Milesio había un chaparrón, en San Pedro también, en Viñón también. ¿Y aquí? Acá no. No sé en Suardi. ¿Suardi? No. Una lloviznita. Apenas. Cuando me fui, una lloviznita. Sí, bueno, bien livianita. 6 milímetros en Porteña, 3 en Brinkman, no mucho más. Sí, bueno, y está pronosticado, sí, el pronóstico de inestabilidad y nubosidad para el día de la fecha. Muy bien, perfecto. Ya arrancó temprano, la mañana ya está informado. Claro, sí, sí. El clima sí, y todo. Sí, efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Hoy era viernes, no era para tanto lío. Pero bueno, había un lío también. Mucho, mucha información, mucho ida y vuelta, mucho debate. Sí, mucho lío. Uh-huh. En todos los sectores de la sociedad hay lío. Está pasando de todo, yo no sé qué está sucediendo, pero... Sí, hay todo muy ¿Esos días que no querés ni mirar el teléfono? Hay días. Días. La gente alterada, el mundo conmocionado. Este es bueno, mirá la cantidad de mensajes que tengo por leer. Entre ellos varios, la pauta, Maggie. Varias. Lo más importante, Maggie. Sí, bueno. ¿Vamos a poner el teléfono de Marino en pantalla? No, acá. Así él va leyendo, sería interesante. No. Sería lindo, ¿eh? No, ponerlo ahí grande y ver qué es lo que le están mandando. No, por ejemplo, estoy tratando de chequear una información que esto tiene que ver con una persona que tiene supuestamente prisión domiciliaria, que estuvo involucrada en el caso de... que me decían que estaba en la calle, que estaba en el súper. Digo, no puede ser. Claro. Así que estoy averiguando. No, no es. La confundieron. Uh-huh. Porque digo, no nos olvidemos que hay una persona que tiene... Porque hay una persona prófuga. Sí. Y dos mujeres que deberían tener prisión preventiva por 90 días. Como está a cargo de los menores, tiene es que prisión estar en la domiciliaria. Casa. Y me decían, estuvieron en el súper. Bueno, puse a buscar y pregunté al empleado y no, resulta que otra persona que la confundieron. Bien. Si no sería grave si está en prisión domiciliaria en medio del súper. Sí. De todos modos, yo siempre pienso esto, ¿no? ¿Son los medios el lugar donde recibir? Che, me parece que la vi. Claro. El tema es que primero no hacerlo en una... Un poco el debate está, la justicia es como el chico este que detuvieron a la madrugada, lo detuvieron el sábado pasado claro, por algo similar. Sí. Y que hoy ya está en la calle y muchos vecinos... Gente están... quejándose en redes, incluso poniendo las capturas de que ya directamente la gente está... Y a veces nos enojamos con los que no nos tenemos que enojar, y digo, a lo mejor también está todo el derecho, pero la policía es el brazo ejecutor de la justicia, la policía ¿qué hace? Detiene. Junta las pruebas, se la da a la justicia. La justicia resuelve. A partir de allí, decide, de acuerdo a las leyes que hay y que están votadas y que seguramente en algún momento fueron analizadas, resuelve si esa persona queda en libertad o no. Sí. Claro. Bueno, a los 5 días vuelve a reincidir con el mismo delito y ya tiene algunas reincidencias. Y la gente se enojaba con la policía. No, acá me parece que tenés que enojarte con la justicia. La policía hizo 2 veces su trabajo de detener a la persona... Detuvo. En este caso, no es por defender a la policía, porque no, pero denunciar en los medios, es para explicarle a la gente que la justicia es la que está. Claro, denunciar en medios y en redes está bueno, muchas veces sirve, pero no es lo que se debe hacer para poder lograr un objetivo. Hoy me decía, ¿y a quién le preguntás? Y hoy a nadie, porque no tenemos fiscal, así que a partir de hoy no está más. Sí, es cierto que también es difícil, perdón, de conjugar el descontento de la gente ante personas que... Muchas veces también esto se va mezclando el tema de otros flagelos de la sociedad, la drogadicción, es decir, la necesidad de salir a juntar recursos para poder ir a comprar. Uh-huh. Entonces es un permanente incurrir en delitos menores, porque es como que roban, la verdad que pequeñeces, producto de esa necesidad. Y también constantemente incurrir porque están un tiempo y terminan saliendo, ¿no? También. Quieran o no, va de la mano. El tema es que por ahí siempre está dando vueltas la sensación de no tener la justicia y también de si esto puede llegar a pasar a mayores. Uh-huh. En algún momento, qué sé yo, puede ser una moladora, puede ser que es de una persona y no hay que hacerlo, no hay que robar. Pero digo, desde el punto de vista de decir, ¿qué pasa si esto se va un poquito más allá?
aparece una persona, se encuentran en un lugar, el dueño, el propietario, el que va a hacer el delito. Sí. Entonces, bueno, es preocupante, muy preocupante. Y todo va un poco de la mano, ¿no? Los índices que se dieron a conocer, 39,2% el índice de la pobreza, sí, más el 54% de los menores, la verdad que preocupa. Cuando hay una recesión económica como la que estamos teniendo, si empiezan, obviamente, siempre existieron los robos, pero aumentan mucho más y encima ha aumentado mucho el consumo de drogas. De sí, hecho, claro, hay un informe que está hecho y que se dio a conocer en las últimas horas, que preocupa mucho el consumo de drogas en grandes urbes y sobre todo también en la ciudad de Morteros, bueno, nuestra región. Y en menores también. Y en menores. Mirá, lo cuento cortito. Ayer en Suardi, salió un mensaje de WhatsApp viral que se empezó a viralizar en grupos de WhatsApp, dando nombres de chicos, de jóvenes, de personas que incurren en estos delitos menores por una cuestión de adicciones. Claro. Había nombres. En la radio se presentó un chico. Se presentó un chico, se sentó, habló con Gustavo Pinetti, hizo la nota en el programa El Reloj, explicando que él no robaba, que era adicto, que hace de los 15 años que consume, que pedía ayuda a gritos y que más allá de su mala situación también se lo estigmatizaba en esa lista. Que había chicos que incurren en la delincuencia y que ingresan y salen de la comisaría, sí. Pero, digo, es la manera, es una problemática. Y uno ve que en Suardi, ¿vos tenés algún registro de algún allanamiento antidrogas en Suardi? De la justicia de Santa Fe o de la policía de Santa Fe. No. Los chicos piden a gritos ayuda, Hay que sentarse a hablar. Sí. Lo hizo. Aparte, un chico que lo vemos todos los días, un chico que tenía su trabajo, que era empleado municipal, que terminó viviendo un tiempo en una casa abandonada, que regresó con la madre, que también la madre vivió una situación complicada porque, claro, en esta cuestión del consumo le robaba elementos. Claro. Entonces se sentó y dijo, yo busco en la noche, en la basura, algo que pueda llegar a vender. Y es fuertísimo porque vos lo ves como contrapartida de la justicia y no ves un allanamiento. Y todo el mundo habla de nombres, del lugar donde van a comprar, de la gente que vende, y sin embargo de la justicia no tenemos nada. ¿Cómo puede ser? Claro. Es increíble que ya venga un chico, se siente en un medio y hable 40, 45 minutos de su problemática, de su adicción. Desesperado, seguramente. Y digo, bueno, che, ¿dónde pasa esto? ¿Por dónde pasa? ¿Dónde, por lo menos actuar, que la sociedad esté un poco más tranquila de que no le estén matando a los chicos? Es terrible, es terrible. Bien, ya seguimos lindo el tema para charlar y debatir. Vamos a saludar a Marcelo junto a Cristian en el móvil. Están en las calles de la ciudad de Morteros. Marcelo, ¿cómo andás? Hola, chicos, buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buen día. No, los estaba escuchando muy atentamente y siempre recaemos de alguna manera en la falta de programas también que hay, ¿no? En lo que es de contención, de prevención y de ayuda. Te escuchaba, Juan Manuel, lo que tiene que ver, bueno, con este joven que en menos de una semana lo detuvieron dos veces. Sí, es así. De alguna manera también es... Sí, tiene un problema de adicciones también. El joven yo lo conozco, de hecho lo conoce mucho la gente. Sí, lo conozco. Habitualmente está vendiendo cosas en la vía pública. Algunos vecinos obviamente están enojados porque les ha tocado que le roben, a nadie le gusta. Sí, obvio. Y hay otras personas que me decían, bueno, pero este chico, ¿qué ayuda tiene? Claro. Si tiene es reconocido con sus adicciones y es como que la policía ingresa y sale y la justicia vuelve. Por eso me parece que hay una ausencia del Estado en este caso. A ver, no es caer sobre el Estado municipal. Es el Estado completo, nacional, provincial. No hay un programa. O sea, a nivel nacional no hay muchos programas. A nivel provincial menos y a nivel local, hace, no sé si consiguieron psicóloga, pero hace de junio, julio del año pasado que Dipalco no tiene psicóloga. Claro. Bueno, y esto y se suma también a lo que decía, ¿no? Ahora la ausencia de la justicia de alguna manera también. Sí, ni hablar que a Alberione lo van a embalsamar, porque si va a Alberione, dos fiscalías menos. Tenía pensado en principio, irse a fines de marzo. En principio, para... Gieco también podría estar a cargo de alguna de las causas. Según la información que estuve chequeando, estuve preguntando qué va a pasar, ¿no? Teniendo en cuenta que Alberione, en principio, bueno, ya tiene todos los trámites, todos los papeles ya para jubilarse. ¿Qué va a pasar aquí? Más allá de aquellos profesionales que puedan rendir también para ser los próximos fiscales o que puedan acceder.
Pero también va a determinar su tiempo, porque seguramente el pliego se tiene que elevar a la legislatura, ser aprobado, cuánto tiempo Morteros estará nuevamente sin fiscal, ¿no? También sí, un tema con los trámites burocráticos nuevamente sin fiscal. Ahora lo sorprendente de todo esto es, Marcelo, vos también obviamente sabes del tema, pero uno dice ciudad, pero suerte tiene 8.000 y pico. Sí, sí, es así. Nunca. ¿Vieron en el censo? No, nunca. Lo que pasa es que en su momento, cuando también fue el decreto de ciudad, no llegamos. Te decía 10.000, pero tampoco en zona rural y todo eso es una cuestión política, una decisión política, suerte y ciudad. Todos los días sabemos de chicos que se marcan en programas, que la pelean, que la lucha, pero hablás, pero... Sí. Ahora, no vamos a saber quién vende. O sea, o por lo menos decir, bueno, vamos a hacer un operativo, dos operativos, que hagan todos los que quieran, pero no puede ser que tengamos pibes que salen a pedir a grito ayuda y ¿quién les vende en Suardi? Claro. Bueno, hagamos un... No es muy difícil darse cuenta. Sé que hay gestiones, el senador empezó con más que hagan en el departamento de San Cristóbal, más gestiones, más operativos, pero en una comunidad chica no sabe quién vende. Yo lo entiendo, Luchi. Sí, yo lo entiendo. Remueven los pequeños puntos de venta, ¿cierto? Sí. Pero se trasladan a otros sectores. El tema es atacar de una vez por todas. Sí. Claro. General. Sí. Al capital. Sí, es lo que siempre tratamos de, a ver, de preguntar a las distintas fuentes de la justicia o las que están enmarcadas dentro de lo que son los operativos o investigaciones de lo que tiene que ver con el narcotráfico. Pero es por merodeo únicamente, por merodeo o pequeños grupos de venta de estupefacientes a lo que apunta la Fuerza Policial Antinarcotráfico, me estoy refiriendo a lo que es la Departamental San Justo, claro, ¿no? Así en, en Santa Fe. Y también yo los escuchaba y recordaba en su momento cuando también aquí en nuestra ciudad hubo una serie de, muchos hechos delictivos donde estaban menores y no. Y las redes sociales, más allá del enojo, o sea, el escrache de muchos de ellos a través de una página de Facebook. No sé si recuerdan, seguramente Juan Manuel sí. Y uno de ellos, yo recuerdo que uno de ellos no es que estaba implicado y lo había generado también distintas complicaciones en lo que tiene que ver con la familia y el trabajo. Por eso me parece que hay que tener mucho cuidado, más allá del enojo de los vecinos, utilizar las redes sociales, tal vez... no sea para el scratch, sino tratar de ayudarlo, no mirar para el costado y colaborar con estos chicos, ¿no? Que realmente tienen problemas de adicciones y siempre apuntando a lo que son los programas de contención, de prevención y siempre destacando el laburo que viene haciendo también Titina Castro, ¿no? Uh-huh. Es eso, básicamente. Quería justo porque lo estaba escuchando atentamente y obviamente es un tema para hablar largo y tendido. Pero bueno, nosotros tenemos mucha información desde las calles de la ciudad, chicos, hoy, ¿eh? Así que, minutitos nada más. ¿Qué le pasó al Kun Agüero? ¿Qué le pasó al Kun Agüero más allá, de la enfermedad, de esta arritmia cardíaca cuando estaba haciendo un streaming con eBay? Vamos a conocer qué es la arritmia cardíaca, ¿sí? Esto que lo sacó. Del campo de juego. Posteriormente, los bautismos. ¿Qué va a pasar? ¿Sin padrinos y ni madrinas? Después, respecto a una decisión que han tomado de la diócesis italiana de suspender esta figura, vamos a... ¡Apa! ¿Un perrito? ¿Qué pasó? Tiene hambre. Vamos a conocer a través... ¿Cómo? Tiene hambre. ¿Se escucha un...? Un perro. Está bien. Vamos a conocer la palabra del cura párroco Gabriel Camuso, para conocer un poco sobre esta situación y seguramente abordar también lo que es esta detención de esta persona que en menos de una semana fue aprehendida en dos oportunidades. ¿Sí? Chicos, esto y mucho más. Y aquí, un árbol, Juan Manuel. Miren, qué lindo árbol. Hermoso. Un árbol, un auto. Ah, ya sé dónde estás. Era para que ustedes adivinen dónde puedo estar. Yo no veo bien. Sí, ya sé. Eso, nada en más. En el centro cardiológico, allí, en el cardiológico de la ciudad de Morteros, allí en el sector norte de la ciudad. Bien, Marcelo. Gracias. ¿Usted viajó a Mar del Plata, Juan Manuel? Sí, alguna vez sí. Bien.
Bien. Bien. Era eso nomás, consultarle. Dale. En minuto volvemos con esa entrevista interesante que tiene que ver con los cuidados del corazón. Porque, bueno, llama un poco la atención lo que le pasó al Kun. Lo vamos a ver en minutos nada más también. En minutos ya vamos a ver eso, sí. No, que me quedé pensando en Mar del Plata. ¿Algo te va a traer a colación a eso? Porque si habló de Mar del Plata. No sé qué. Desconozco. Todavía no la enganché. ¿Lo del avioncito lo sabía esto? No, no, no sé tampoco. Sí, puedo saber lo del árbol, si le enganché, la del sillón también. Pero esta no. Después si autoriza la persona, obviamente, implicada en esto, lo contamos. ¿Nos vamos a ir a la cocina, si les parece? Pero no está la cocina acá. No está acá, porque él prometió asado y creo que cumplió. Vamos a ver, el Luchi está allá en la cocina. Bueno, vamos a exteriores, señores y señores. Vamos a escuchar, ver, admirar a Polvi y Luciano. A ver, ¿dónde están? Estamos aquí en exteriores, bien lo prometió y cumplió. Antes que nada, un par de declaraciones. Qué lindo día para comer un asado. El amigo Punta Quinte y sus dos compinches son los encargados del ladrido que salió al aire porque ingresó un intruso. Lo tenemos ahí a Punta. Hace rato que no lo veo. Ahí lo vemos. Sí, están... Mirá. Está, fíjate cómo está. Va a sacar las obras. Mirá, atento. Nadie le va a sacar las sombras. No. Acá, esto es mío, dijo. Ahí está. Mirá, bueno, eso eran los ladridos. Y atención, otro... Viene muy de sonidos hoy. Escuchá. Ahí está. ¿Vos sabés que se llama? ¿Cómo andas, Polvi? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Luciano? Habla con ese. ¿Todo tranquilo? Porque veo que estás cabeceando como... No, es porque te extraño porque nada más. ¿Te gusta el micrófono? Sí, yo soy del micro, yo soy de acá. Acá me siento parte. Asado, señores y señores. Sí, habíamos dicho la mejor comida de Latinoamérica. Hay que decir que el miércoles era paella, prometió, cumplió. Estoy en campaña. No hay nada que hacerlo. Estoy en campaña. Bueno, mira. Muy bien. Fui a Carnicería Santa Rosa y le digo, necesito un buen espacio. Bueno, ¿tenemos el móvil? Ah, perfecto, sí. Dale, chicos. Pásame un segundito que tenemos el móvil, vamos, que se tiene que ir, vamos. Justo está atendiendo, doctor, ya volvemos con el asado. Diría Marcelo, tampoco tanta ciencia para no hacer un asado. Vamos al móvil, allí está. Dale. Marcelo, te estamos viendo. Antes que se enoje la gente que está en la cola, en la sala de espera, viste que el médico no nos gusta esperar. Y no, pero obviamente agradecer al doctor Pablo Herrera, obviamente por atendernos, y lo adelantamos al comienzo del móvil, ¿no? Conocer un poco lo que significa y lo que es la arritmia cardíaca, ¿no? Esto lo que lo ha alejado al Kun Agüero de las canchas, y que en la jornada de ayer, bueno, a través de haciendo un streaming, tuvo una arritmia leve, y obviamente, bueno, consultar nuestra fuente siempre de consulta. Doctor Pablo Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, buen día a vos, Marcelo, a Maggie. Sí, me preguntaba Maggie ayer qué es lo que le pasó al Kun. En realidad el Kun tiene una patología que se la descubrieron relativamente grande porque hizo mucho tiempo deporte, que se llama síndrome de Brugada. Es una patología eléctrica del corazón. Entonces el corazón es estructuralmente sano, es todo sano, pero hace arritmia. Y arritmia potencialmente fatal, o potencialmente mortal. El Kun, cuando lo sacaron de la cancha, le colocaron un cardiodesfibrilador, que es un aparato que en caso de que haga arritmia ventricular, que es la arritmia que termina haciendo muerte súbita, dándole complicaciones a los pacientes con Brugada, el aparato le da un golpe eléctrico exactamente igual que lo que damos nosotros en la terapia, nada más que un aparato está implantado dentro del cuerpo. En gente joven y deportistas, Brugada y miocardiopatía hipertrófica son las dos patologías que se llevan la mayor parte de las complicaciones en gente joven. Las dos tienen un alto riesgo de muerte súbita y las dos la prevención es colocar dispositivos que encuentren la arritmia y que intenten cortarla, de diferentes maneras, pero que intenten cortarla. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Uno se puede dar cuenta y teniendo en cuenta algún tratamiento, en este caso, ¿podría volver a las canchas o no? Es muy buena. En realidad depende si es Brugada por un lado o si es miocardiopatía hipertrófica por el otro. Que son las dos que comúnmente alejan a los deportistas. Más comúnmente es miocardiopatía hipertrófica, la que aleja al deportista de la cancha. La miocardiopatía hipertrófica, cuando se lo alejó al deportista porque tiene el músculo corporal es hipertrófico, es decir, grueso, está muy grueso, ese paciente no vuelve más a la cancha. Ese paciente no vuelve más, ¿por qué? Porque es un tema genético y hereditario que ha hecho
que el músculo esté grueso, que el músculo tenga más riesgo de muerte súbita por el tamaño, más riesgo de arritmia y por consecuente muerte súbita, ese paciente no va a volver a la cancha. En el caso de Brugada, no está hasta el día de hoy totalmente definido la evolución. ¿Por qué? Porque se dice que tienen más riesgo de muerte súbita, pero tampoco, si el paciente no presentó o muerte súbita primero reanimada y que se salvó, o no presentó síncope, que son desmayos con pérdida de conocimiento, o no tiene algún familiar que haya fallecido de muerte súbita, ese paciente tiene Brugada, pero no tiene más riesgo de muerte súbita con relación a la población sana. Está muy discutido ese paciente si ese deja o no deja la actividad física. Está en discusión. Algunos les permiten hacer actividad física y muchos no se les permite. Es un paciente discutido ese. Entonces, por ahí ese paciente puede llegar a volver. El tema es que si tiene factores de riesgo, como lo que decía, muerte súbita reanimada, síncopes, antecedentes en la familia de muerte súbita, y ese paciente lo más probable es que sea difícil de que vuelva. Teniendo en cuenta a los estudios que son sometidos los deportistas, en este caso, ¿no pudo ser tal vez o tener una previsión de la situación por la que está afrontando? En este caso, ¿estamos hablando de Agüero? No, y sí, en realidad no. ¿Por qué? Porque Brugada muchas veces no se expresa, es un cambio en el electro ahí únicamente, no se expresa siempre, no se expresa de joven y empieza la expresión a medida que nos pasan los años, la expresión eléctrica, ¿no? A medida que nos pasan los años, y muchas veces incluso hay que inducirla con medicamentos para que aparezca en el electrocardiograma, si no, ni siquiera aparece en el electrocardiograma. Entonces, por ahí, pues tiene un montón de controles, y como su corazón es estructuralmente sano, su corazón es sano, nada más que tiene un problema eléctrico nomás, y ese problema eléctrico no se ve siempre, es que por ahí con todos los controles no apareció. Es decir, aparece después de grande. ¿Por qué? Porque en un electro, después de mucho tiempo, apareció porque se expresó electrocardiográficamente ahí. Es por eso. Otra, Brugada, es lo que es la medicina, es una patología bastante, bastante, bastante nueva. Hablo de que se empezó a hablar de Brugada finales de los 90, llegando al 2000. Para lo que es la cardiología, y eso se empezó a hablar en primer mundo. Entonces empezó a hablar dos hermanos gallegos, que fueron los que la descubrieron. Se empezó a hablar tardíamente. Entonces los controles de los jugadores en la época del 2000 no se pensaba Brugada. No se pensaba Brugada porque casi no había Brugada, porque nadie lo había descubierto. Se descubrió recién ahí. Entonces los controles empezó a verse tardíamente. Y por eso es que hasta el día de hoy hay una sombra muy grande entre si se le deja hacer deporte a todos, si se le prohíbe el deporte a todos, a quién se le coloca un cardiodesfibrilador, que es el aparato que te da un golpe eléctrico desde adentro, y a quién no se le coloca, porque es una patología en lo que es la medicina relativamente nueva con respecto a la profundidad del conocimiento. No se conoce tanto como uno quisiera sobre Brugada. ¿El tratamiento es la medicación? Tratamiento para Brugada no tiene. No tiene tratamiento porque como es un tema eléctrico del corazón, es intentar determinar qué grupo de riesgo está el paciente, si tiene un grupo de riesgo muy alto para muerte súbita, es un cardiodesfibrilador, para intentar cuando aparezca la arritmia, sí, que el cardiodesfibrilador le dé un golpe eléctrico y lo vuelva a su ritmo propio. Y si es de un grupo de bajo riesgo para muerte súbita, el control y nada más que eso. Hasta el día de hoy, ¿no? Seguramente a futuro algunas cosas van a cambiar, pero hasta el día de hoy eso. Es bueno saber por ahí los pacientes que tienen Brugada porque determinados medicamentos de uso general pueden inducir a que Brugada se exprese más y pueda producir más riesgo de arritmia. Entonces es bueno saberlo. Como hay que también transmitir tranquilidad. Hay poco Brugada. Es una patología bastante infrecuente. Es mucho más frecuente miocardiopatía hipertrófica. Y miocardiopatía hipertrófica es más fácil el diagnóstico porque es por ecodoppler. Entonces es muchísimo más fácil el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica que el de Brugada. Doctor, no sacamos más tiempo. Muchísimas gracias. Lo sabemos que lo están esperando en un nosocomio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor, chicos, la palabra del doctor Pablo Herrera para conocer un poquitito más respecto a esta situación, lo que es la arritmia cardíaca.
Bien, Marcelo, nos vamos rápido a la cocina porque Polvi se le pasa, gracias, se le Marce. Consume las brasas. Gracias a Pablo. Así que también. Rapidito, nos vamos a exteriores nuevamente. María, ay, Camila, ¿qué pasa con este asado? Esperemos que salga bien, dale. Escucha, obvio. Esperemos que salga bien. Esperemos que salga bien. Obvio. Qué raro, Camila. Todo en orden. No, todo no me quemé, la última. No me quemé, exactamente. Bueno, vamos a levantar la carne. Mirá. Como decía, fui a Carnicería Santa Rosa ahí. Mirá, hay de vacío. Todo, ¿eh? Sí. ¿Hay un churrasquito? Churrasquito de cerdo, vos me dijiste que te gusta el churrasquito. Me gusta ¿sí? el churrasquito. Sí, costilla, sí. Mirá que esa costilla. Sí, bueno, acá a mí no le gusta la costilla. ¿Qué? Bueno, pero hay otra cosa, hay otros cortes. Hay vacío otros cortes. Le traje allá. Dos alamines. Ahí dijo el vacío. Y mirá el detalle este. Ah, mirá. No, porque voy a hacer de todo. Bien. Voy a hacer de todo. Porque vamos a hacer un completito. Exactamente, la pregunta es, ¿y asado? No importa, pero tenemos nuestro estilo acá. Y vamos a incorporar algo más. Que gracias a Verdulería Los Nietos, tengo verduritas. ¿Qué voy a hacer con cebolla, tomate y pimiento? ¿Una ensalada así fría? Uh-huh. No. ¿Va a ser caliente? Vamos a hacer caliente. Dale, vamos a arrancar. Dale. Yo creo que el asado, yo creo que el asado le va sal y pimienta nada más. Sal y pimienta, bien, para mí el asado, sal y pimienta. Las esas sales que se compran, que ya vienen condimentadas, eso... No, porque... no está mal. No digo tampoco que no lo uso. El aroma, pero viste que tiene mucho, ¿eh? Sí, cierto, no digo que no lo uso, pero le voy a poner. Bien. Sal parrillera, lógicamente. Preferentemente, ¿no? Y por algo se llama sal parrillera. Claro. A ver, convengamos que yo no sé usar la sal fina, ¿no? Sí, pero la gruesa tampoco es conveniente porque he visto también esa... Bueno, la sal gruesa. Sí. Sal gruesa, nunca te dijeron. Sal gruesa. Estás en todos los asados. Bueno. No sabía. ¿No sabías? No, popular. Dicho popular. Voy a arrancar con esto porque es lo más grande, ¿no? Sí, lógicamente. Voy a arrancar con esto. ¿De qué lado usamos el vacío? Buena pregunta. ¿De qué lado? Te lo estoy preguntando. Buena pregunta. ¿Escuchaste? Sí, estuviste, claro, el miércoles que hablamos de los cortes, ¿el miércoles? Sí, el miércoles. Ahí surgió lo de hacer el asado. No me gusta mucho el vacío. Justamente por este elemento. ¿Por el cuerito? El cuerito. ¿Nunca te sacaron el cuero? El cuerito, sí, muchas veces. Mirá, cuerito del lado de abajo. Ahí está. Sí, del lado de abajo. Bien. ¿Por qué? Porque sacarlo no. Y no, porque hay así... Hay gente que lo hace. Sí, pero ayudás a que se termine de cocinar y no se seque. Es cierto. Y es parte del corte. A que no se seque. Eso todos sabemos que la costilla siempre va del lado del hueso. Bueno, ¿hay una discusión ahí o no? Lo puede hacer. Yo lo pongo del lado del hueso. Sí. Podés tranquilamente, pero del lado del hueso vos podés dejarlo un rato largo. O sea, porque vos asís, ¿qué haces? Asís. Marcelo. Asís, agarrás cagrilleros. Sí. ¿Pones cagrilleros? No, arrancando así va a tener... el hueso, digamos, entonces va de a poquito, se va a ir calentando, se va cocinando. Entonces después lo das vuelta y lo dorás. Exacto, y la terminación. Qué atenta que está escuchando todos los tips, sí. Vanessa, ¿no? Sí, está no, Vanessa, aquí en exteriores. Bueno, mira, ¿qué voy a hacer? Bien. Tengo acá un morroncito. Sí. Fíjate acá. Saludos a la gente acá. De los nietos. Ponchame acá. ¿Qué tengo ahí? Cuatro. ¿Y eso qué es? ¿Macho o hembra? Hembra. Ahí está. Hembra. Son más dominantes, que se autoperciba cebolla otra cosa. Pero este es hembra. Este es hembra. No, sí, exactamente, bueno, este es hembra. Se me ocurren varias cosas. Va a servir el hembra para, por ejemplo, para poner, como vamos a hacer ahora, el huevito. ¿Viste? ¿Por qué? Porque el macho, que tiene tres, es cierto, es cierto. Entonces yo voy a la verdulería y el verdulero me dice, ¿Qué miras tanto? Lo que pasa es que necesito hacer una parrillada con morrones y necesito hembra para que me quede necesito para que me quede ahí exactamente firme. Siempre va a haber un lado que, como en este caso, ves, bueno, acá le vamos a sacar, pero no le vamos a sacar acá el tallo porque si no se me va a salir todo. ¿Sí? bien, no se esto come acá, el tallo por la duda, esto, ¿no? Acá que sobró, sí, si queremos hacemos otro sí, voy a hacer uno para cosas. Esto acá, ¿cómo va? Directamente ahí lo meto. ¿Por qué? Porque bueno, eso voy a hacer una ensaladita caliente. ¿Con qué más? Con cebollita. Bien. ¿Qué hago con la cebolla? Así nomás, a las brasas. A las brasas. La gente pregunta, ¿cómo hago para que no se me queme? Es buena pregunta, porque por ahí se te puede llegar a carbonizar. Sí. Cuando vos ves que está intentando carbonizarse, ahí tenés que sacarla. Entonces ahí va a hacer unas tres capitas más o menos. Le sacás esas capas. Y después ya está. Bien. Pero igual tenés que dejar un ratito, ¿no? Bien. La sacás y la dejás un ratito, ¿para que para los mismos calores lleguen a... Perfecto, un poquito de oliva. ¿Olivita? ¿Querés que le pongamos olivita? ¿Hoy viene Andrés o no? Sí, claro. ¿Sí? Hoy hay columna de Andrés. Bueno, mirá, vamos a poner un poquito de aceite de oliva.
como siempre, un buen aceite de oliva. Buen aceite de oliva. Sí. Como ¿sí, que no? Siempre usamos. Como siempre usamos. Sí, eso no hay nada que hacerle. Tal cual. ¿Rompemos los huevos? Sí, cómo no. ¿Eh? Cómo no. Yo tengo el micrófono en estos momentos, así que. Dale. Te voy a dejar. Acá, por ejemplo, le podés poner abajo quesito rallado. Un oreganito, un perejil. Oreganito, sí, perejil. Pimientito, pimientito. Pimientito. Roquefort, dice Fer. Muy bien. Perfecto. ¿Roquefort y huevo? Perfecto. ¿Roquefort y huevo? Uh-huh. También puede ser ¿tenés solo, allá en solo el, de queso. ¿Algo de roquefort en vamos a ver en la segunda. Bueno, muy bien. Ahí va. Ahí está. Escuchen. Un poquito nomás, que tiene que tener sí o sí un contorno porque se va a levantar. Sí, 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 claro, ¿sí? Claro, exactamente. Hay que fijarse eso. Ahí voy, de a poquito, y le voy dando. Bien. ¿Qué me quedó? Me quedó ahí churrasquito sí y salamín, que no puedo ponerlo ahora. Es muy, muy finito, sí. Sí. El salamín siempre va un poquito lo después. Lo vamos a tapar. Sí, sí, lo sí vamos a tapar y después vamos a seguir bien con esto. Perfecto. Próxima encaminado, salida. Próxima salida. Encaminado. Probable. No veo un Cabernet Sauvignon, no veo nada. ¿Querés que traiga? Tengo un Chateau. Sí. Tengo un Chateau guardado ahí. Perdón, yo estoy trabajando. Tengo un Chateau. Bueno, muy bien. Vamos con los chicos, dale. ¿Venimos bien? Bien, venimos vienen bien, bastante bien. Vienen bastante bien, muchachos. Me lo gusta. Estamos viendo desde acá. Vienen ¿cómo la bastante ves, Manino? Bien. No, mi próxima salida con Cami. Diciendo cosas que harías vos, decíselas en la cara, no, face no to face. O sea que acá a escasos metros están ¿sí? ¿Qué criticando? Primero que estamos prestando atención. Que sí. Yo al pimiento, es un logro. Al pimiento le saco, cuando lo hago con huevo, esa cosita blanca, ¿viste? Vos lo dejás. La nervadura no, se la saqué. La saca después. Lo que no le saco la tapa, claro. No, yo se la saco. Bueno, ¿y pero se sale el huevo por ahí? No. Bueno, cada cual. Lo nivelado. Yo me pensé que estoy más parado de Martín, ¿eh? Claro. Una vez que lo tenés todo bien cocido, después lo sacás. Claro. Me parece perfecto, yo lo hago sin eso. Lo que quieras. Ah, como queda usted. Es como decís vos, pero tengo razón yo. Claro. No, a ver. No, aparte nunca se me cayó. Soy muy prolijo para el pimiento con huevo. Bueno. Me gusta que trajo vacío también. Vacío. Bueno, dale, ¿querés que lo charlemos fuera de cámara? No le gusta, viste que al asador no le gusta que les des. No, yo no digo nada. Un poquito porque yo lo digo como lo hago, yo no le digo como lo tiene que hacer. Usted no va y se le pone ahí en la antena y le dice, no, mira Juan Manuel, así no. No, Luchi. Viste, con la manito atrás. Luchi, las veces que dijo que él venía a cocinar. No fue nunca. No, cae tarde. Cae tarde, y sí, imposible. Cae imposible. Siempre tarde. Entonces vos que si lo esperás al pollo, al disco o al guiso, sí, no, comé a las 12. Y que arranca temprano, sí, es cierto, es cierto. Bueno, sí, muy bien. Voy. Acá está todo encaminado. Después Camila vendrá. Vendrá y veremos qué onda. Después voy yo. Ella vendrá, diría. Prueba la costilla. Don Corleño en la zona. Dale. Bien, no les gusta el que está haciendo el asado que le digan cosas. Ni cómo las hace, ni tips, ni consejos, ¿viste? No, yo la verdad que no. Yo no le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Ya sé. Yo estoy diciendo como yo lo hago. Se pone susceptible la gente en ese momento, no sé por qué. Yo te voy a contar una cosa. Polvi, no le gusta cocinar. No le gusta hacer asado, ¿no? Yo ya lo sé, ya lo sé. Vamos a ver cómo le sale. Estaba Marcelo Asís hace un ratito en el móvil con el doctor Pablo hablando de arritmia cardíaca. ¿Y por qué fue hacia allí? Porque ayer, y lo hablamos recién al principio de la mañana también, salió un video en el que el Kun Agüero sufre una arritmia cardíaca en vivo, en un streaming, mientras está con Ibai Llanos. Vamos a ver el momento. Sí, pero no es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante, ¿eh? ¿Sabes que sí? Kuni, son las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Sergio? Uf, creo que... ¿Qué pasa? Creo que me agarró una mini arritmia. ¿Ahora mismo? ¿Quieres que vayamos al médico? No. No, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar. Mandaría la señal para que... Bien, ahí estaba con Ibai, que se queda como tieso, ¿viste? Sí. Se queda como impactado por lo que había sucedido, por lo que él le había dicho, porque no entendía nada. ¿Querés que llame un médico? ¿Lo dices? ¿Quieres que llame un médico? Claro, que no, es que no sabés si está jodiendo, porque Kun siempre está jodiendo, claro. O es verdad. Y no es la primera vez que le marca algo. Una vez contaba, Luchi, ¿cómo se llama la liga? Kings League.
Kinlitz, sí. Que una vez estaba jugando y como que le marcó una rina y el médico, no sé de dónde estaba, le avisó. Que también le avisa, como le avisa a su celular que recién miraba, sí. También le avisa a su médico. A mí me sorprende y también que en lo la vimos. Definición del mundial. Sí. Ah, porque estaba por decir eso, me sorprende que sí, lo vimos. Sí, estaba permanentemente chequeado. Ah. Estaban permanentemente chequeando, el médico lo chequeaba. Ok, el, porque estaba, digo, estaba en la final. Vimos claro. Un montón de videos, los gritos, sufriendo, llorando. Aparte estaba alentando. En el medio de la tribuna, sufriendo como loco, sí. Y cuando se abrazan Paredes y Messi ya estaba con. Claro, claro, yo se bajó, sí. No, estaba automáticamente. Bien la seguridad. Y eso inevitablemente el corazón. Pero bueno, convengamos que en el mundo futbolero, Kun Agüero, viste la cantidad de fotos que sacaban. Sí. Ya en el penal de Montiel seguramente se arrimó y cuando muchos pasaron. Pero más allá de tensión, de alegría, de. El tema, ¿eh? Hay que estar atentos. ¿Sí? Hay que controlarse mucho. Aquellos que tienen alguna patología del corazón o alguna persona o algún familiar que a lo mejor tiene alguna patología del corazón, siempre es bueno hacerse controles. Así es. Y tenemos el descargo del Kun porque la gente se preocupó en las redes sociales. Todo el mundo le ponía, ¿estás bien, Kun? ¿Qué pasó? Le preguntaste al médico, consultaste al chip que él decía que tenía para chequear todo lo que le va pasando. Bueno, vamos a escuchar qué dijo en sus redes sociales. Gente, bueno, ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy, pero nada, no se preocupen, fue una boludez, así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema. Así que quédense tranquilos que todavía sigo acá. Quédense tranquilos que todavía sigo acá, dijo el Kun Agüero, tratando de llevar tranquilidad a sus seguidores, a la gente que lo quiere y demás. Pero bueno, esperemos que por mucho tiempo y que se cuide, que se vaya chequeando, que esté al tanto de todo lo que le va pasando. Es difícil, ¿no? Bueno, o sea, obviamente está muy controlado, pero es difícil cuando sos tan joven que alguien, sí, claro. Vos tenías un ritmo de vida deportista de élite. Hoy por hoy. ¿Él entrena actualmente? Me genera duda eso. Sí, la otra vez no sube como nada que hace cosas de gimnasio, por ejemplo, para jugar, porque la otra vez se desgarró. Sí, se desgarró jugando. Después volvió a jugar. Sí, se lo nota un poquito más, unos kilitos. Sí. Aparte, no sé si lo conocen al papá. Es que decir un deportista de alto rendimiento a bajar, supongo, muchísimo su entrenamiento. De todos modos, convengamos que el Kun Agüero un poco salía de la media del cuerpo hoy por hoy de los futbolistas. Viste que hay mucho. La verdad que mucho trabajo de gimnasio y demás, pero era otro cuerpo. Era peticito y morrudito. El de Kun, y uno imagina que también a la hora de salir de la alta competencia, lógicamente, se incurren en algunos kilos de más, obviamente. Pero. Y más si está todo el día sentado, trucheando y streameando. A Sararey, cuando lo vi como técnico de Colón. ¿Viste? Sí, impresionante. Y hay gente que, bueno, vos lo ves a De Michelis. El mismo Juan Román Riquelme, tiene unos kilitos de más, pero también está en Palermo mismo, por ejemplo. Muy bien, está bien. No pusiste el mejor ejemplo. De Michele tiene que estar ahí, es acorde a la señora. Bueno. Perdón, es como si fuese la mujer de un amigo, perdón. Yo creo que hay futbolistas que cuando pasan a ser ex, siguen en una rutina, el Cholo Simeone, sin ir más lejos. Hernán Jorge Crespo, que viene de salir campeón. Sí, exactamente. Así que bueno, hay mucha gente. Es una cuestión personal, aparte, no para que tengas al lado. Cuando, una cuestión de autoexigencia propia, de bienestar, de salud. Lo podemos debatir en otro momento. Sí, ya lo vamos. Pero vamos a los títulos en este momento, sí, me parece. Sí, exactamente. ¿Cómo no? Vamos a repasar las informaciones que siempre están presentes. Cerrando lo que es la primera parte, la primera entrega de este Vamos por Más de día viernes. Y vamos a hablar de los puntos mujer, porque se realizó en San Francisco el primer encuentro regional de puntos mujer del departamento San Justo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, significa el puntapié inicial para la creación de redes territoriales para el acompañamiento y contención de mujeres víctimas de violencia. Se pretende en el departamento de San Justo hacer una red que sea obviamente un instrumento, una herramienta para ir mucho más rápido ante la presencia, que lamentablemente son muchos los casos, de violencia de género. Una información más del ámbito regional. Oferta educativa, esto es en Freire. La Asociación Mutual 9 de Julio Olímpico de Freire lanzó un servicio educativo con el objetivo de ofrecer la posibilidad a jóvenes de poder estudiar carreras de nivel terciario. También hay cursos, cursos de manera virtual. Bueno, tienen que comunicarse allí con la Mutual del Club 9 de Julio Olímpico de Freire para interiorizarse. Por otra parte,
suman 9 las ofertas educativas dentro de esta oferta mayor que propone la Mutual del Club Patrio Freirense. Y la última información del ámbito regional es charla sobre prevención. Bueno, venía el tema de lo que arrancamos hablando en este Vamos por Más. Un hombre que ha estado mucho en la región, creo que estuvo en San Guillermo también, porque esto pertenece a Viñó, charlas de prevención en adicciones a cargo de Sebastián Macherano, el hermano de Javier. Son organizadas por el grupo de apoyo y personal de destacamento policial y otras personas interesadas en la problemática. Pasamos a noticias del ámbito provincial y obviamente estamos hablando de UPC, las definiciones que tomó ayer el gremio docente. Convocatoria inmediata. La UPC exige la convocatoria inmediata a la Comisión de Política Salarial Docente. Hay, si no me equivoco, 6 ejes que plantea que necesita cubrir el gobierno de la provincia de Córdoba. Entre ellos, no a la quita de a los descuentos por paro, descuentos en el salario de los docentes, bueno, y también la reivindicación salarial que vienen reclamando. Esto es de las últimas horas también. Y una última información del ámbito provincial que tiene que ver que han donado un edificio para los veteranos de Malvinas en la proximidad de esta fecha tan especial para los argentinos, un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. La agrupación de veteranos de Malvinas y el Atlántico Sur tendrá sede propia en la ciudad de Córdoba. Se aprobó la donación del inmueble en la última sesión del Consejo Deliberante que conduce el viceintendente de la ciudad, Daniel Pacerini. Bueno, como pasó también con madres, abuelas, de Plaza de Mayo, pero a través de la provincia, la ciudad consiguió la donación de un inmueble para que los veteranos tengan su sede propia. Noticias regionales y provinciales en este cierre de primer bloque. Vamos por más, 10:42. Muy bien, rapidito vamos a hacer una pausa, porque después tenemos mucho más. Después sigue Polvi haciendo deleitándonos con esta comida es tan polémica. Como que me tenté. Vos ahí, viste, empezás el proceso. Sí, viernes. Siento el olor a carbón y ya estoy tentado. Asadito, es muy temprano. Ya estoy tentado. ¿Y eso que comieron? Perdón, pero conseguimos más entradas para el Mille del día de mañana, porque ayer mucha gente participó y se quedaron con las ganas. 41-19-29 para poder llevarse las entradas y disfrutar del Mille del día sábado. Lo más pequeñito es que hablen con los pilotos, con Cristian, todos Matioli, los pilotos, Cristian, Matioli y demás, y compañía, porque necesitan un tiquecito para entrar. Bueno, entrada gratis, pero lo pueden hacer. A la vuelta de la pausa está Andrés Oliva con nosotros. Tenemos más noticias de espectáculo, más noticias del deporte y horóscopo. ¿Por qué? Porque faltó el viernes pasado que nosotros no estuvimos y la gente estaba ahí estresada de no saber qué le deparaba a los signos para el fin de semana, chicos. Bien, excelente. ¿Les parece bien? Bien, vamos a la pausa. ¿Cómo no? Dale. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Al final, suerte es un destino. Ella sola y otra copa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. We'll be right back.
de Resonancia Morteros cuenta con un novedoso equipo mamográfico digital directo de última generación. Fujifilm, Amulet y Nuvality. Su excelente calidad de imagen nos brinda una mayor certeza en el diagnóstico y su sistema de control de exposición automático inteligente nos permite una mejor protección y cuidado en la salud del paciente. Centro de Resonancia Morteros. Imágenes con calidad científica. Excelencia en servicio de salud. Calidez en la atención. Teléfonos 03562 40 3930 o 03562 1552 1814. Emilio Olmos 64, Morteros, Córdoba. Logisoft. Contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxi kioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acércate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Presentamos nuestra app Alarma. Descargala en Google Play o en App Store. Abrí la app y hacé clic en el botón Comenzar. Ingresá tu número de celular y el código de activación. Si te encontrás en una situación de inseguridad, presioná el botón Alarma. Automáticamente, la app nos envía un mensaje con tu ubicación en tiempo real. Nuestros agentes se hacen presentes en el lugar para protegerte. Tigre, Seguridad Privada SRL. Estamos para cuidarte. Hola a todos, en Clean Glass estamos realizando el servicio de lavado de tapizado. Lo realizamos en sillas, sillones, alfombras, colchones y autos. Realizamos un control con nuestro sistema Nano UVC. Llámanos o mandanos un mensajito de WhatsApp a nuestro número. Bien, repasamos el pronóstico extendido. Para este viernes es 22, 23 grados, allí dice 22, la máxima del día de la fecha, con alguna probabilidad de inestabilidad. De hecho, en algunos sectores aquí alrededor de las colonias ya han caído algunos milímetros. Para mañana sábado 24 la máxima, 14 la mínima, con el cielo despejado y algo nublado. Y para el domingo sube un poquito la temperatura, 27 la máxima, 17 la mínima, también con el cielo despejado y con algunas nubes. Este es el pronóstico extendido para este fin de semana, que sea vecino. Exactamente. Bueno, va a estar lindo, va a estar agradable. Sí. Un poquito de respiro en cuanto al calorcito de algunos de los últimos días, que si bien no fue el del anterior, pero se sentía, se sentía. Estaba mirando, me iba un poquito más allá en el tiempo hoy, la temperatura el viernes que viene. 25, 26 para la baña cabo, porque digo, sí. ¿Viste que las últimas, ya la pensás? Claro, viste que las últimas vino con mucho calor. Sí, pero igual entraban, no hay.
No hay impedimento. La frente toda transpirada. Hay un aire, un lugar con aire. Después te queda, obviamente, el aroma atrapado durante un par de días, pero es anchoa, ajo. Característico de la ciudad de Mortero, por las calles. Ah, sí, 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 ya. Vienen las oleadas. ¿Te gusta Cami o no te gusta? Sí, me gusta. La conocí acá, obviamente allá no se comí eso, pero es muy rico, me gusta. Con verduras me gusta a mí. ¿Y qué tradición hay en Entre Ríos? ¿Pescado? Sí, pescado, lo común, claro. Pero nunca en mi vida había ni sentido la palabra baña cauda, te digo la verdad. Mira. Jamás. Y es muy rico. Cultura piemonte es acá. Sí. La región del Piemonte. Sí. Bien, vamos a hablar un tema también interesante, serio. Sí. Porque... Hace un ratito hablábamos de las adicciones, de lo ausente que está el Estado en estas cuestiones, de la prevención, del cuidado y demás. También yo creo que en cuanto a la ESI, Educación Sexual Integral, esta es una opinión personal, es una ley que ya lleva más de 20 años como ley, que está promulgada, es la 26.150, y en las escuelas muy pocas veces se aplica esta ley, por cuestiones, bueno, institucionales, familiares, educativas. Es un derecho y es una obligación que los chicos le puedan enseñar sobre educación sexual integral desde todas las edades, obviamente adaptándolo a cada curso y a cada edad en particular. ¿Por qué digo esto? Por el caso de Jay Mamón, que da lugar, por lo menos creo yo, a poder hablar de este tipo de cosas, más allá de la culpabilidad de este señor o no. Pero tiene que ver con la educación sexual, con los jóvenes, con todo lo que se está hablando, que realmente es muy grave, pero muy grave. Así lo considero yo, al menos, ¿no? No, es así. Aparte, el otro día charlando un poquito fuera de aire, me contabas que, bueno, como docente en algún momento te ha tocado que, y de hecho pasa, en las escuelas de aquí de la ciudad de Morteros, en la región, que muchos padres no están de acuerdo. No están de acuerdo. Me decías vos que retiran a los chicos del aula. Retiran a los chicos del aula, sí, ha pasado un montón de veces ese tipo de situaciones. Ha llegado cartas, documentos a los diferentes colegios. Estos son experiencias personales que me ha pasado a mí cuando daba clases. Y no están de acuerdo que los chicos puedan recibir este tipo de información o este tipo de herramientas, mejor dicho, ¿no? Porque son herramientas para la vida, para no sufrir ningún tipo de acoso, para poder estar, bueno, enfrentarse a diferentes situaciones que se le puedan presentar, para poder estar seguro, para poder conocer, saber de qué se está hablando, ¿no? Porque hay familias que hablan más y otras familias que casi no hablan. ¿Y cuáles son los principales argumentos que se esgrimen, Cami? ¿Qué te dice el padre? Mayormente también en escuelas católicas, por ejemplo, no están para nada a favor de que se enseñe la educación sexual integral, que los hijos no tienen que estar presentes en las aulas cuando se habla este tipo de cosas, y son capacitaciones, son cursos, bueno, también se capacita al docente para que pueda estar al aula en frente a diferentes situaciones que se le puedan presentar. Claro. Y no, que no están de acuerdo, que eso se habla en la casa, que se habla, que es muy privado, que se habla de los temas que solamente los padres quieren que se hablen, que los chicos no tienen por qué escuchar situaciones que se las presente un tercero. Depende de lo que se hable también, depende, quieren estar seguros de qué temas se van a tocar, cómo los van a tocar, no quieren que se toquen ese tipo de cosas, que se hablen ese tipo de cosas, por una cuestión familiar, personal, íntima. Porque creen que a lo mejor lo que le puede llegar a enseñar a un docente no es lo mismo que le puede enseñar a un padre. Exacto. Claro. Pero, bueno, o como que los podés inducir a cuestiones que todavía ellos no preguntan, no consultan. Lo llamativo es lo que vos decís, que hay una ley y que esa ley no se implementa. No se implementa, exacto. Porque, bueno, convengamos, Manino, a nosotros no había... Los que lograban la comunicación con el papá, con la mamá, una comunicación fluida, estaba buenísimo. Uno, viste, le va a decir que, bueno... Nosotros hemos, o sea, no, uno no le cae a los padres, es así, pero no sé qué te toca a vos ahora tener chicos ya en esa edad, se nota la diferencia, ¿no? De la información que uno le, de la herramienta que uno le puede dar, ¿no? Aparte, lo que siempre decimos que no remite solamente a lo sexual, siempre es importante aclarar que tiene que ver con un montón de cosas, aborda un montón de cuestiones, tanto como, por ejemplo, la higiene personal, no sé, cuestiones de género, cuestiones de un montón de cosas que se pueden aprender y adquirir gracias a la educación sexual integral, las enfermedades, un montón de cosas. Así que es muy interesante que se pueda, obviamente, cumplir con este tipo. Lo traemos porque, justamente, por el caso de Jay Mamón, también se metió en la discusión. Muchos han hablado de la debilidad a la hora de implementar la ley. Exactamente, sí, porque se habla de gente muy joven, de niños, de pedofilia y de un montón de cuestiones súper, súper graves. Pero vamos a escuchar a Jay Mamón y a su descargo en las redes sociales en cuanto a la denuncia que le han hecho en estos días. Yo no violé, yo no... abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás.
Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. Se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. Ese tuit yo decía, soñé que garchaba con mi ex Lucas. Es él. Yo tuve un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. Íbamos de la mano por la calle. Nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años. Desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Lo vuelvo a negar. Lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. Necesito hacerlo porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Bien, ahí teníamos el descargo de Jay Mamón en cuanto a la denuncia de Lucas Benvenuto, quien habría sido su pareja, según él, a partir de los 16 y no de los 14 años, como dice Lucas, y como lo denunció tanto en la justicia y en los programas de televisión. Muchas cosas para debatir, se analizó su postura corporal, su emoción, su llanto o su no llanto en los programas de televisión, la denuncia que se hizo, él quiere el juicio a la verdad. Bueno, se ha hablado un montón de cosas y se siguen hablando en cuanto a este tema tan, tan complejo como volvemos a repetir. De hecho, hoy, ayer pasaron un adelanto, Jay Mamón va a estar hablando en exclusivo con Rial en la Argenzuela. Por C5N, creo, a la tarde, no sé qué horario. A la tarde, a partir de las 3 de la tarde va a estar esta entrevista que le hace Jorge Rial a Jay Mamón. Bien, bueno, mientras tanto el joven ha brindado varias entrevistas, ha brindado varios detalles. La justicia seguramente estará actuando en paralelo. En algún momento he leído algo de los abogados de uno y de otro, pero bueno, es una situación bastante compleja, de índole privada, pero que trasciende los medios porque son figuras públicas. El descargo dura como 10 minutos en las redes, el descargo de Jay. Y le aclara todo el tiempo que Lucas tenía 16 y no 14. Claro, por cuestiones legales. Y también habla de conocer a Lucas en una fiesta a los 16 años. Pero no queda claro cuándo empezó la relación de pareja. Hace mención al tuit que dice que fue... porque se le cae mucho sobre las fechas. Sobre las fechas. Que dice las fechas exactas. 2009. Fiesta del día tanto, del mes tanto, del año tanto. Por eso, cuando habló hubo un montón de lecturas, porque está el foco puesto ahí. Pero da la sensación, por lo que escuché, es que legalmente, en este caso, mucho más no se puede hacer, incluso el juicio por la verdad. Está complicado encontrar. Obviamente él dice que lo van a intentar. Lucas no quiere formar parte de ese juicio. Pero bueno, lo cierto es que me parece que el principal foco está en. La atención a los chicos que piden ayuda, a estas situaciones, al por qué algunas penas son tan poco severas, por qué aquellos que han denunciado a sus violadores están al poco tiempo nuevamente en las calles, con alta posibilidad de que vuelvan a reincidir. Entonces me parece que ahí hay que poner foco. Veía en Twitter esto de la entrevista con Jorge Rial y bueno, según dicen, hay algunas de las frases que él dijo que a esta tele él no vuelve más. Y la verdad que... Es muy difícil. Tenía pautado... La carrera de Jay Mamón me parece que está en un momento complicado, uno no diría, digamos, alguien terminada, pero... Ayer escuchaba que del pase de América, porque él tenía este programa Los Mamones, a Telefe, que empezó con La Peña de Morphy, tenía programado un programa de noche también parecido, el de Los Mamones en Telefe próximamente, habrían pagado no sé cuánto dinero, muchísimo dinero en realidad, para poder hacer este pase y que no le perjudique a América ni a Jay.
apostaron fuerte a él, a eso es lo que voy, porque era muy querido, tenía mucho rating por la noche en América, y bueno, ahora se toparon con toda esta situación muy compleja. Con él se han desatado varios personajes de la farándula, aparecieron varios nombres, que habrían incurrido en cosas similares o en casos similares, tanto del periodismo como artistas, ¿no? Exactamente. Mucha gente del medio está hablando, amigos de él, gente conocida, gente no tan amiga ni tan ni tan conocida de Jay Mamón, y algunos lo apoyaron y otros no tanto, otros le soltaron la mano, como es el caso de Nazarena Vélez. Vamos a escuchar lo que dijo en sus redes sociales. Es muy, pero muy doloroso enterarte que querías a un monstruo, que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Es muy doloroso, es muy frustrante, es muy choqueante, es muy paralizante. Y yo como madre, escuchen a mi nieto, está ahí atrás de fondo, y como abuela, el saber que dejé cerca muchas veces al Chino, a Barbie, de Jay, me paraliza. Creo cada palabra de Lucas, cada palabra. Y es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera que no se animan o por vergüenza o por dolor a denunciar. Porque el que lo hace una vez, lo hace varias veces. Lo que yo no puedo creer es que la justicia se lave las manos. Le diga a un menor de edad, bueno, vos podés denunciar, pero hasta este año. Después, ya suerte. Algo hay que hacer con las leyes. Algo hay que hacer de verdad. De verdad algo hay que hacer, porque a las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida, no los primeros 10 años, toda la vida, toda la vida. Y la basura que hace una cosa así lo tiene que pagar también de por vida. Nazarena Vélez, quien era muy amiga, lo ayudó a entrar a los medios, lo ayudó a entrar a los espectáculos. En este caso le suelta la mano y dice que merece justicia y que hay muchos más Lucas Benvenuto y que le cree fehacientemente a Lucas. Otras personas lo apoyan. Muchos, en realidad en general, muchos no lo apoyan. Pero hay quienes sí, luego del descargo que él hizo en sus redes, comentaron ese video y pusieron, por ejemplo, Chano. La gente le soltó la mano a Chalo por apoyarlo justamente a él y dice, te creemos amigo. Y Sandra Mianovich le dice, te abrazo. Después Telma Fardín obviamente no lo acompaña, dice que es algo atroz lo que hizo, que merece justicia a Lucas. Bueno, y un montón de... Carmen Barbieri sí lo apoya. Una cosa es creerle todo lo que dice Lucas en cuanto a su vida personal y otra cosa es... Yo creo que, no sé si hay en muchos también, convengamos que la tele a nivel nacional hay mucho de sobreactuación, también. Mucho de pose, porque ¿cuántas decepciones uno tiene en la vida? Esta es una cuestión muy grave, muy grave. Pero yo digo, ¿cuántas decepciones uno tiene en la vida con una persona, la que ha compartido, la que ha generado un vínculo, la que le ha dado una mano, la que ha tenido... Y salir así intempestivamente a decir que estaba viviendo con un monstruo y uno no sabe, la verdad que uno se puede sorprender, decepcionar, ahora decir que tuve cerca a mis hijos, a mi nieto, es como, viste, fuerte. Se me llama la atención. Otros se han resguardado. Florencia Peña, por ejemplo, dijo, no, yo no voy a emitir comentarios. Sí, pero mientras tanto, en canales de televisión están haciendo capturas de los me gusta también. A la publicación de Jay, aparece Florencia, aparece un montón. Hay, convengamos que también es un poco una casa de brujas. A Lali Espósito se le está atacando. Exactamente, como una casa de bruja en torno a una situación que, aparentemente, desde el punto de vista legal... Más allá de atender a las víctimas, como Lucas, víctimas, que no solamente en este caso, sino en otros casos, que tienen que cambiar, y comparto con Nazarena esto de penas más severas, pero me da la sensación de que por lo que escuché legalmente, ya es una causa que prescribió. Incluso no sé si puede encontrar las herramientas Jay Mamón para hacer ese famoso juicio de la verdad, ¿no? Sí. Bien, pasa mucho en todos los casos, ¿no? Que como que ya nosotros hacemos un juicio de cuando la justicia está actuando y condenamos a gente y la verdad que hablo en general, ¿no? Y otra cosa, también, y ya vamos al móvil, porque están esperando. Cuando aparecen este tipo de casos, muchos no dicen su opinión, no la dicen.
si es una opinión contraria a lo que dice la gran mayoría, no la está diciendo por temor al escarnio. Exacto. Por temor al escarnio. Muy bien, damos vuelta a la página y nos vamos al móvil. Nuevamente está en las calles de la ciudad de Morteros Marcelo Pablo, así junto a Cristian. Marcelo. Exactamente, muchísimas gracias. Y un tema también que nos había llamado poderosamente la atención, lo que tiene que ver con este obispo, ¿sí?, de una de las diócesis italianas, que decidió suspender las figuras de padrinos y madrina, en lo que tiene que ver con los bautismos y las confirmaciones. Y obviamente para conocer un poco más, y además del Código de Derecho Canónico también. Vamos a dialogar con el cura párroco, con Gabriel Camuso. Gracias por atendernos y conocer un poco, bueno, sobre esta situación de suspender las figuras de los padrinos y las madrinas. ¿Qué pasa en la Iglesia Católica? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días al estudio y a la gente. Sí, ha hecho ruido hace unas semanas cuando en tres diócesis de Italia se conoce esta noticia en el ámbito eclesial de Italia. Recién decías muy bien el Código de Derecho Canónico, así como está el Código de Derecho Civil, que rige en la Argentina, el penal, el comercial. La Iglesia, para salvaguardar los deberes y derechos de los cristianos, de todos los bautizados, tiene el Código de Derecho Canónico. Allí están las normas que rigen la vida de la Iglesia. Cuando habla de los padrinos de bautismo, el canon apenas comienza, dice, si es posible que quien va a ser bautizado tenga un padrino o una madrina, que sea elegida por los padres o por los tutores de quien se va a bautizar. Ya allí el canon dice si es posible, ¿sí? Creo que acá la noticia trasciende por tal vez lo novedoso, porque es una ley que a lo mejor por una cuestión de que es muy, muy, muy propio de la vida interna de la Iglesia, no se conoce, pero vamos a lo que el padrino debe ser en el bautismo. Es decir, cuando la Iglesia pide que a un niño, junto a los padres, el padrino o la madrina o ambos acompañen, es a ayudarlos a crecer en la fe. ¿Esto qué significa? Que en la vida y el testimonio de los padrinos debe ayudar a ese niño a crecer en la fe. Yo, en los bautismos, me han escuchado seguramente más de uno, es decir, si un niño ve que el padrino y la madrina rezan todos los días, leen la palabra de Dios, participan de los sacramentos, es buena gente en la comunidad, cuando sean adultos, ¿qué van a ser? Buenos cristianos y buenos vecinos. Este es el sentido del padrino. A veces se ha desdibujado y nos hemos quedado con una imagen del padrino meramente social, el compromiso de amistad con alguien, la posibilidad de que alguien me acompañe. No son pocas las veces donde a los curas se nos dice: mire, padre, nosotros queremos poner a fulano y a mengano, porque si nos llega a pasar algo a nosotros, sé que lo van a educar al chico. Y por allí nadie pone un padrino y una madrina pensando en que va a faltar. Pero en el hipotético caso de que faltara, la ley de un país tiene los medios para decir qué pasa con ese bebé o esa criatura. Es mucho más que eso. La realidad del bautismo, del padrino de bautismo, es ayudar a crecer en la fe. Seguramente por el proceso de secularización que tiene Europa, que lo tenemos nosotros en menor medida, pero lo tenemos, donde el padrino es solamente una figura social y después no está este acompañamiento, ha tomado la decisión de que directamente se quita el si es posible, es una potestad que la conferencia puede dar, la conferencia episcopal, se quita el si es posible y directamente se dice que no tengan bautismo. En la realidad, en las comunidades parroquiales, llamemos de la Argentina, que es lo que conocemos, llamémosle de nuestra diócesis, la mayoría de las veces, ¿quién ocupa ese lugar del padrino que ayuda a crecer en la fe? La comunidad parroquial. Es decir, seguramente la cámara puede estar tomando de fondo que están saliendo los chicos de la catequesis. Los catequistas asumen esa responsabilidad tácita. ¿Por qué? Porque el crecimiento en la fe, la preparación a la vida de los sacramentos, la hace la comunidad parroquial desde la catequesis. Si pudiéramos vivir intensamente estos padrinazgos, tal vez no haría falta la catequesis, porque papá, mamá y los padrinos ayudan a crecer en la fe y los preparan para la comunión, para la confirmación, los acompañan al sacramento del matrimonio. Hoy se hace difícil esto. Y aquí viene entonces esto de
de no tener padrino. Lo ideal es que lo sigamos teniendo, lo ideal es que el niño pueda crecer con esta figura que acompañe el crecimiento, y creo que todos los que estamos ahora viendo la tele tenemos nuestro padrino y madrina, algunos están con vida, otros no, pero sabemos y es bueno recordarlos, aunque más no sea por el regalito, el día del cumpleaños, el día de la Navidad, y el saber que lo podemos llamar padrino o madrina. Claro, teniendo en cuenta y lo que significa ese valor. Exacto, que yo creo que unos años atrás, y cuando digo unos años, 10, 15, 20 años atrás, si bien esta conciencia de lo que la Iglesia dice, de ayudarlos a crecer en la fe, tal vez no estaba tan clara, en los cursillos lo tratamos de decir, la catequesis prebautismal es para eso, hoy tal vez todavía está un poco más desdibujada, incluso porque hasta los vínculos, estamos viviendo tiempos que son más frágiles, ¿no? Entonces, por allí hoy tengo mi padrino que es un vecino y que ha sido amigo de mis padres toda la vida o hace 5 años y de pronto por trabajo se van a vivir a otro lado, hoy hasta a veces a otro país y es más difícil. Creo que cuando éramos chicos o cuando era chico yo, el padrino y la madrina, cuando lo empezábamos a conocer era hasta el final, ¿por qué? Porque no había tanta movilidad como hay ahora. Pero la realidad sigue siendo exactamente la misma y espero que cada niño tenga su padrino y su madrina en lo posible elegido para que pueda acompañar el proceso de vida de fe. Exactamente. Padre, como siempre, muchísimas gracias. Comienza Semana Santa. Comenzamos Semana Santa, Dios mediante, sábado 20 horas. Sábado 20 horas aquí en San Bartolomé, misa y bendición de ramos. Domingo 10 de la mañana comenzamos la celebración acá en el centro de la plaza, como nos propone la liturgia. Bendición de ramos, celebración de la misa. Y por la tarde 20 horas en la iglesia de la Asunción. El resto de los horarios, segunda parte, la semana próxima. Exactamente, seguramente lo vamos a visitar. Decime cuánto, porque no te escuché. Decime, total le pregunto, no importa. Bien, Padre, ¿el padre me escucha o transmitirle la pregunta, Marcelo? Si estamos en vigilia, ¿podemos comer asado hoy o no? Claro, están preguntando si pueden comer asado. Estamos en vigilia, un segundito. Ahí está Juan Manuel, a ver. Hola, padre, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Hoy, ¿podemos comer asado o estamos en vigilia? A ver. Me ponen en aprieto, a ver, con el nuevo Código de Derecho Canónico, ya sí. Que hoy estamos hablando como si supiéramos, yo tampoco. Sí. Todos los viernes del año son días penitenciales, donde se invita a no comer carne o a hacer una obra de misericordia. En los viernes de Cuaresma, de manera particular, estaría el hecho de no comer carne, pero la realidad es que también lo podemos reemplazar por una obra de misericordia que podamos hacer a un hermano, visitar al enfermo, pasar a hacer una oración especial a la iglesia, rezar el rosario, visitar a alguien que está solo, privarnos, sí, a ver, esto que voy a decir es medio complicado, comer un asado y no tomar vino, y no tomar el fernet al final, es decir, de alguna manera hacer algún acto de penitencia. Pero yo creo que esto lo entendemos más que como una obligación, como una actitud del corazón, ¿no? De para caminar y vivir lo que es la cuaresma o la vida del cristiano. No es la privación como penitencia, hiciste algo malo, tenés que hacer esto, sino la idea es privarnos de algo para experimentar esa necesidad, que sea necesidad de Dios. Y algo que no siempre está visto también es que de aquello que yo me privo es también para ayudar a un pobre, a alguien que lo necesita. Entonces va por allí la cosa, ¿no? Antiguamente, o en esto que van haciendo en Europa, la comida habitual era el pescado, porque tienen el Mediterráneo que los rodea, y era carísima la carne, entonces no comer carne era ahorrar mucho dinero y comer algo que era un lujo y no comerlo. Hoy en la Argentina comer un asado también es un lujo, por eso también por allí naturalmente medio como que nos privamos de esa realidad. Perdón, padre, estoy pecando seguido esta tarde y ir a la iglesia. En resumen, por lo que entendí. Muy bien, así me gusta. Venga a hacer una oración y somos todos amigos. Y te garantizo, más allá de la chanza, te garantizo que Dios, que ve el corazón del hombre,
va a estar re contento que pases a verlo a la iglesia. Te digo a vos y a los televidentes que también es importante. A veces privarnos de no comer un bife hoy es casi un beneficio para el bolsillo. Venir a hacer una oración es un beneficio para el corazón. Padre, muchísimas gracias. Le dejamos un abrazo muy, pero muy grande. Muchas gracias y gracias por esta inquietud que nos ayuda a informarnos, a formarnos y a estar en contacto con la comunidad. Gracias, padre. Bien, allí pasaba Marcelo junto al padre. Betty, te digo que nos arruinaste el viernes, ¿no? No, pero bueno, lo explica bien el padre. Lo explica bien porque a veces tiene, sí, que, ver con las, tiene que ver con las tradiciones. Estamos hablando de privarse de algo, de hacer una acción. La acción hay que hacerla todos los días, ¿eh? Hay que hacerla todos los días, la acción. Esto no, bueno. Sí, no por obligación. Exacto. Entonces, bueno, la tradición, como bien lo decía el padre, es en algunos días, más cerca de lo que es el contexto de Semana Santa, evitar, viste, que por la baña cauda, por la empanada de pescado y demás. Yo conozco gente, tengo a alguien muy cercano que todos los viernes ayuna. Todos los viernes ayuna. Vos le ofreces, no, estoy en ayuno. Hay mucha gente que lo hace, gente que estás cercano a lo que es la religiosidad, pero me parece que va por ahí la cosa, va por ahí. Si vos en Semana Santa haces todas las de la tradición, comes pescado, no comes carne y después vivís pecando todos los días, te mandás una, hay que ser un poquito más, me parece, buena persona que responder a algunos cánones o algunas costumbres. Costumbres. Me parece que por ahí llegó la cosa y hay alguien que lo ve, uh-huh, si lo haces. Bien. Bien. Vamos a nuevamente al sector de la parrilla. Guardame las verduras a mí. Vamos al sector de la parrilla. Allí está Polvi junto a Cami en estos momentos para ver cómo continúa el asado. No estés mal, estoy acá, le estoy sobando el lomo, les cuento. Reactuado, reactuado, estamos esperando, reactuado. Bueno, está bien, reactuado no está sintiendo el pecado, pero vas a tener como. Además, yo no estoy comiendo, yo estoy cocinando. Mentiroso, bueno, es verdad, no comí nada. Yo me estoy haciendo mi ensaladita con manino. Escucha lo que te voy a decir. Sí, yo lo escuché muy atentamente al señor. Sí, yo también. Dijo que si uno comete este tipo de pecados, si vos lo cometés al pecado, vas a tener que hacer una acción benéfica, solidaria, contribuir con la sociedad de alguna manera. ¿Es semanal el pecado? O sea, de lunes a hoy sí pequé. No, ahora estás pecando, por ejemplo. No, ¿por qué? Porque estás haciendo asado. Claro, otra penitencia. Hacer otra penitencia, exactamente. Ahí está, ahí está. No, no, hoy, ¿sabes qué? Hoy no voy al gimnasio. Un castigo. No, hoy no voy al gimnasio. No, pero eso no es un castigo. Me castigo. Mentira, eso le beneficia. No, vas a tener que, por ejemplo, regalar algo y no ingerir plata por eso, digamos. No adquirir plata por eso que regalás. En cuanto a la comida, por ejemplo. Bueno, a los dos primeros que llamen ahora, que manden un mensajito. Sí, a ver. Pero que digan algo lindo de mí. Sí. Una pizza cada uno. Para retirar en Aza Franca esa comida. Van ahora, me dan el gratis. Número. Y gratis, gratis. Eso te duele, porque la plata a vos te duele. Claro, exactamente. Ahí está. Los primeros dos, ¿está? Encima 31 de marzo. A partir de ahora, todos los viernes, regalo dos. ¿Todos los viernes? Todos los viernes, hasta que termine la temporada. Ah, entonces remil. ¿Está bien o no? ¿Puedo comerme la costillita? Espejito rebotín al pecado, no, digamos. Remil contribuye. Llámenle, manden un mensaje. Los primeros dos tienen una pizza gratis. Bueno, perfecto. Ahí una cada uno. Tratando de sanar las maldades que está haciendo en el día de hoy. Ahí está. Escucha. Tampoco tanto. No me quemé, dijo. Bueno, dale. Mira. Agarré la cebollita. Sí. Mira, yo le dejo siempre un poquito. Fíjate, sí, yo le dejo siempre un poquito porque me gusta ese quemadito. Sí. Viste que yo siempre digo que me gusta la verdura quemada. Entonces le dejo un poquito. El tomate también lo cociné. También lo cociné en la parrilla, nada más que no lo puse en vivo con Luciano porque si no se me iba a quemar. Y acá voy con el pimiento, la cebolla y ya tengo una ensaladita. Guarnición, ¿sí? Una guarnición. No, tiene razón. Sí, pero yo, por ejemplo, me gusta comer más eso que la carne en la parrilla. Porque hoy porque es viernes de penitencia. No, anda. Me gusta mucho. Mirá cómo tengo el pimientito también, así que mirá cómo estoy. Bueno, mirá, esto es uno. ¿Cómo lo vamos a condimentar? No hay que condimentar muy raro, ¿sí? Sí. ¿Tenés ganas de sacar? ¿Ya hay mensaje? ¿Quién es el primero? Bien. Carlos Antonio Manzi, DNI.
dos pizzas regala Polvi porque está pecando en el día de hoy, quiere sentirse bien, entonces va a regalar sí, dos. La tienen que retirar en Azafrán Casa de Comida, ¿sí? Azafrán Casa de Comida, van ahora, le dicen a Marcelo, yo me gané de pichita, tuki tuki. Uy, después del programa, ahora no creo porque todavía no ganó nadie. ¿Le voy a poner un poquito a cheto, puede ser? Sí. No le gusta tampoco. Bueno, y esto acá lo reservo. Acá tengo la primera ensaladita, ¿sí? Sí. Ahora vamos a la parrilla, mirá. Bueno. Acompáñame. Me acerco. ¿Estamos para dar la vuelta? ¿Vamos con el vacío? ¡Upa! Ahí vos tenés. ¡Ay, qué rico! Ahí voy con la costillita. Ya sé que no te gusta. Mentime. El vacío tiene pinta. Y ahí voy, mirá. ¿Ves? Mirá cómo va eso. ¿Qué voy a poner ahora? ¿Qué me quedaba? Sí, estamos acompañados de las moscas, creo que en su casa también. Los salamines, los pongo ahora. Y al churrasquito, yo porque tengo sal de vino, le voy a poner sal de vino, ¿sí? Yo porque tengo sal de vino, nada más. ¿Es verdad que lo que menos te gusta hacer el asado? ¿Es verdad? Sí. Decirle a la gente la verdad. Sí, sí, sí. Hay que ir con la... ¿Sabes por qué no me gusta hacer asado? ¿Por qué? En realidad, ahora estoy entretenido porque estoy haciendo varias cosas, porque tengo que cuidar el viento, todo, pero... Si no, vos el asado lo pones, ya está, no tenemos nada que hacer. Ah, vos ¿entendés? Te gusta. A mí me gusta traficar, entonces por eso siempre. Cuando hago asado, meto un par de cositas. ¿Vamos con lo último? Antes de coso, mira. ¿No tenés provolechera? No tenés. La mayoría tengo. No tiene provolechera. Pues, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar un poco de papel aluminio? ¿Sí? Un poquito de papel aluminio. Vamos a limpiar acá, así podemos hacer bien las cosas. Dale. Bueno, mira, papel aluminio. Del lado que brilla, sí. Un poquito de aceite de oliva en el medio para que no se pegue. Hoy y vamos con la proboleta. De paso, avisamos. Sí. Sí. ¿La proboleta? La proboleta. Sí. Tengo dos, ¿no? Vamos con una. Así, ahí. Y ahí hacemos así, mira. Uh-huh. Ahí. Que se levante, ¿no? Que vaya más arriba, porque si no, se nos puede llegar a desparramar. ¿Ves cómo queda, mira? Me gusta eso, che. Mira qué fácil que es. No hace falta proboletera. La forma de la proboleta. No hace falta proboletera. Yo voy a agarrar. Chica la parrillita. Sí, para ustedes haciendo muchas cosas. Pero bueno, ya tengo acá también el pimentito y ahí voy. Con una proboletera, ahí está. Se mete marino con el pimentito porque como has asado todos los días, piensa que tiene poca autoridad. Ya tengo. Ya da poquito. Estoy teniendo la guarnición. Y ya vamos con la carne, ¿sí? En un ratito tengo todo listo. Yo creo que el mejor asado que he visto en mi vida. Y bueno, quiero ver si ya hay un mensaje, ¿no? Porque en serio que a partir de ahora, todos los viernes regalo dos pizzas. Todos los viernes Polvi regala dos porque pizzas. Porque el viernes de pizza, ¿viste? Viernes de pizza. El viernes de asado de pizza. 41-19-29 para participar de las pizzas y también de dos entradas para ir a ver el Mille. ¿Va de mañana? No, mañana juego al golf. Disculpame, juego al golf. Bueno, vamos con los chicos mientras Polvi sigue practicando la jugada de golf. Bien, sos el mejor Polvi, dice Carlos 001. Bueno, vergüenza, Carlos Manz. No se puede. Cortalo acá, cortalo acá. Esta pizza no va. No me quemes. No seas ratón, si vos querés. No me quemes. A ver, vamos con otra. Hola, por la pizza de Polvi, dice Norma. Gracias, Norma. Norma. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguno más? Hola chicas, chicos, ¿cómo andan? Soy Florencia Roquia. Quiero las pizzas. Muy bien, perfecto, flota, gracias. Ahí están, mirá. Buen fin de semana para todos. Uh-huh. Ah, buenos días, chicos. Excelente Polvi en la parrilla. Asadito, anotame para la pizza. Gracias, dice Marisa. Marisa, que manda la foto, compañera, está viendo allí la captura. Ahí está. Perfecto. Hola chicos, por las pizzas. Mónica Lucero. Gracias, Mónica, por el mensaje también. Marisa, qué lindo el asado, por favor, estoy mirando. Anotame por la pizza, dice Marisa. Sí, la verdad que sí. La verdad que dentro de la limitación que significa la parrilla, porque la verdad que hay una limitación ahí, es chica, variadita. Esta es la parrilla que tuve secuestrada yo en pandemia. Sí, la dejaron afuera. ¿Quién la dejó? ¿La dejaste afuera? No, yo estaba abajo en la galería. Abajo estaba. La radio tiene una galería, estaba ahí. Ah, estaba ahí. Estaba cuidado. Bueno. Y aparte, no la dejaba ni oxidada, así todos los días. Me anoto por las pizzas, Susana. Gracias, Susana, por el mensaje. Bueno, así que viernes de asado. Viernes de asado. ¿Viernes de asado de pizza? Dice, por tú como pizza. No. Yo lo que ahora. Lo que entiendo es que viernes, ¿qué hacemos? Nos juntamos. Sí. ¿Comemos asado o comemos pizza? Pizza con cerveza, una pizza en algún, local, o en alguna picada. Sí, es una opción. Un lomito, una pizza. ¿Esta noche tenés asado?
Sí, ya están organizando. Está full el teléfono. Vibra, vibra. Ni miro el grupo. Vibra. En fin. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Y después... Yo lo que estoy preocupado, acá no van a comer todos, por las dudas. Yo les digo. No van a comer todos. No llega. ¿Cómo no? Y por la cantidad. No hay manera. Yo tengo la pausita esa de 12 sí, bueno, a 1, que sí. Después tengo el Cami. C50. Pero... Cami no come nada, un pajarito, No, yo manzanito, viste. Aparte, respeto, ¿no? Hoy viernes no se come carne. Se puso mal. Yo me voy a la iglesia. Yo me como las verduras, la guarnición. Paso por la iglesia, no está. Yo como. Ya venimos, pausa. Donde mires, las verás. Están por todas partes, siendo protagonistas, siendo líderes de equipo, apostando al crecimiento y marcando nuevos caminos. Cuando una mujer va a donde ninguna había ido, no hay manera de saber cuántas las van a seguir. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mutual San Jorge y Milmar de Morteros te invita a que te asocies. Mínimos requisitos y muchos servicios para que vos disfrutes. ¿Por qué asociarte? Porque podés venir a pagar todos tus impuestos. Además, contamos con pago fácil. Habilitar tu ahorro variable común y tu ahorro a término. Solicitar una ayuda económica. Solicitar tu tarjeta de crédito más Unión Cabal. Adquirir la gran promoción y muchos servicios más. Mutual San Jorge y Milmar. Siempre cerca tuyo. ¿Estás buscando trabajo? Si tenés entre 16 y 24 años, el programa Primer Paso, PPP, te brinda 15.000 oportunidades de trabajo en empresas y empleadores privados de la provincia. Capacitación gratuita y 12 meses de entrenamiento laboral con una asignación de 30.000 pesos y 35.000 pesos mensuales. Para participar del programa, tanto postulantes como empresas y empleadores interesados deberán inscribirse hasta el 28 de abril en empleoyformacion.cba.gov.ar. PPP, Programa Primer Paso. El primer empleo de más de 208.000 cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Sueño Celeste 2023, más millonario que nunca. Sorteos mensuales por más de 6.500.000 pesos, con un premio mayor de 1.500.000. Pedí tu promoción a promotores autorizados o en www.sueñoceleste.com. Sumate al compromiso por un Morteros sustentable. Algunos tips a tener en cuenta. ¿Qué residuos sí debo reciclar?
Solamente cartón, plásticos, latas, vidrios, nylon, papel, tetrabric, sachets. Todos deben estar limpios. ¿Cuándo debo sacarlos? La noche anterior al día que corresponde a tu sector. Lunes a la noche, sector este. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensilios, telgopor ni barras de hierro. Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Transitando este viernes inestable con una máxima de 22, sábado y domingo con lindas temperaturas entre 24 y hasta 27 grados, específicamente el día domingo, presencia nubosa, también ascenso de la temperatura mínima, el extendido viernes, sábado y domingo en este comienzo del último segmento de Vamos por Más. Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar. Muy bien, ya Cami está parada frente a la pantalla. Qué linda que queda la pantalla en Canal 50, espectacular. Excelente, impresionante. Le ¿verdad? Mete acting también, ¿eh? Muy bien. Le mete acting también, espectacular la pantalla. Creo que lo mejor que ha pasado en este último tiempo es la pantalla. Es impresionante, la verdad que cómo cambia el estudio. Siempre vamos por más. Vamos por más. Innovando. Y vamos con el horóscopo antes que se me salga la. Vamos con el horóscopo. Horóscopo para que la gente se sienta muy, muy segura de cómo actuar este fin de semana. Atención. Comenzamos con Aries. En el amor, deja de reprimir tus sentimientos, Aries. Largalos para afuera. Exponelos, contalos. Salud, controla tu alimentación. Y dinero, etapa óptima para invertir. Buenos consejos para Aries, entonces. ¡Cling! Uh-huh. Seguimos con Tauro. En el amor, a veces el silencio es lo mejor. Sí. Yo creo que a veces... Sí. El silencio es salud. Sí. Sobre todo si va a decir alguna pavada por las dudas. El silencio es salud, muchas veces. Salud, basta de comida chatarra, Tauro. Y dinero, no te preocupes si te falta. Cáncer te puede prestar. Bueno, claro. Ahí está. ¿Conocí a un amigo de cáncer? No, la verdad es que no conozco. Encima de eso, no mi conozco. Mi mamá es de cáncer, pero yo no soy de Tauro. Mi hermano, bueno. Mira, mi hermano cada por tele, pega cada pechazo. Mi... Seguimos con Géminis. En el amor, Géminis, solta a tu ex. Tóxico, la gente tóxica para afuera. Pero ¿no? pará, ahí hay un poco de responsabilidad también tuya.
Sí, si es tóxico, tenés que soltarlo. Soltá, por eso soltá. Porque lo tenés a la vuelta. Claro. Porque una parte de esa toxicidad te corresponde. Sí, también, sí, ¿no? Es un círculo vicioso a veces la toxicidad. Uh-huh. Salud, cuidado con la hidratación. Sería cuidado como hidratate más, entiendo yo. Claro, con la falta de hidratación, claro, lo que hace que no ingresa todo. Mínimo 2 litros de agua por día hay que tomar. Sí. Mínimo 2 litros de agua por día. Acá nuestro consejero Marino Bachata se lo dice. Lo que pasa es que escuché mucho a Bianca. A Bianca. Dinero, vía libre para ir a comprar cosas bonitas. Bueno, ahí está, tenés ganas de ir. Hoy es 31. Algunas personas ya están cobrando los 31, ojo. Sí, los docentes están re contentos con los descuentos el descuento, día de paro. No quieren que lleguen sueldo, pero ya no van a dar los descuentos. Bien, seguimos con cáncer. En el amor, viví tu vida y no la del resto. Bueno, hacete cargo de la tuya, ¿no? Yo la puedes tomar desde otras perspectivas. No te hagas cupido y hacer lo que... Que todo el tiempo se preocupa por el otro, por los demás, o como claro, alguien que es chusma y todo el tiempo quiere estar... ¿Viste? Porque no es chusma, no causa daño, pero está muy pendiente de vivir la vida de los otros. Exacto. Internamente. Me gustaría tener esta vida, algo de lo que hablábamos. Sí. Ayer, ¿viste lo que se compró el otro? ¿Viste lo que dice el otro? ¿Viste? Dale, viví, deja vivir. ¿Qué te pasa? Es bueno el gesto del pajarito que tiene con la alita, ¿viste? Y sí, viste que es como que vos la tocás para que te con alguien. En la salud, cuida tus vías respiratorias. Deja de fumar también, puede ser, por ejemplo. Puede ser. Si fumas mucho. Y en el dinero, la plata va y viene. Sí, dice. Español, ¿cuántas veces dijimos? Es que se va rápido. La plata va y viene. Va bien, chicos. No te preocupes. Pero ¿lo vas a comprar esto? Sí, la plata va y viene. Y sí, es como una excusa, ¿viste? Sí. Seguimos con el otro. A ver. Leo, en el amor, ponete como prioridad. Bueno. Ah, está bueno, un buen consejo, viste que muchas veces te preocupas demasiado por el ponete otro. Como prioridad, amar. Amate, querete. O adelante, como prioridad, vos como prioridad. Cuídate. Amar sin ser, no. Bueno, salud, respeta tus estados de ánimo y dinero, asesórate de una vez por todas en finanzas. Dejá de gastar en cuestiones que no tenés ni idea, de invertir en cosas que por ahí sabes que te va a ir mal. Pero o no lo sabes, enoje. Por eso asesórate. Uh-huh. Está bueno siempre buscar algún consejero. Seguimos, Virgo. Amor, esforzate un poco más en tus relaciones. Bueno, categórico, esforzate. Uh-huh. Si no, sí. No vas a ningún lado, ni para atrás ni para adelante. Marquito, salud, esforzate. Te vendría bien un día de spa y en el dinero mereces abundancia y prosperidad. Me gusta eso. Prosperidad, la abundancia, bueno. Viene. Está bueno abundancia a veces en algunas cosas. Sí, puede ser. Imagínate. Sí, pues, ganar del 15 vendría bien. Uh-huh. Ayer el bingo de voto, tenía unas ganas de ganar el auto. Yo estuve re cerca de ganar el auto. Saludos a todos los de Mortero que ganaron algunos premios, estadías, vacaciones. Está bueno ganarte cosas cuando caen así del cielo. Bueno, seguimos. Libra, en el amor, si no fluye, no lo fuerces. Y no, no tiene sentido. Salud, cuidado con tus oídos y en el dinero no actúe sin pensar. Planifíquelo antes. Bueno, perfecto. Significa también bien. Eso de por ahí no invertir, no gastar de más. Escorpio, amor, no gastes energía en quien no merece tu perdón. Salud, baja el estrés y en el dinero, gracias a la armonía adquirida, podrás ahorrar. Una gran virtud ahorrar en este sí. Ahorrar, sí. Pues yo repito que era muy común ahorrar unos pesitos, ahora nadie ahorra. No, muy poco, no, nada. No escuchas a nadie. Odias los meses que tienen 31 días. Es muy difícil, muy difícil. No es imposible ahorrar. Ni los nenes que a veces ahorraban, viste, con el chanchito, metían moneditas. Ni las monedas existen. Bueno, seguimos. Sagitario, en el amor, jugatela con signo de admiración. Acepta el amor. Y en la salud, que no te afecten problemas familiares. Y en el dinero, intente trabajar con más dedicación, Sagitario. Ponele onda, ¿vio? Ella, el novio, el exnovio, sí. Yo. Y es todo pelotudo, todo Sagitario. Que seguimos estando, Ellos dos. Estos dos seguimos estando. Bueno, seguimos con Capricornio. En el amor, necesitas empezar desde cero, Capricornio. Uh-huh. Y en la salud, derrochas buen humor. Y en el dinero, transmita toda su creatividad a las finanzas. Sí, hay creativos en las finanzas, ¿no? ¿Cómo decir? Esta cuánta creatividad. ¿Cómo la estirás, no? ¿Cómo la estiran? Generalmente van por la cuneta. Tienes razón, ¿viste? Sí. Bueno, seguimos con Acuario. Atención, Acuario. En el amor. Decí más te quiero, Acuario. Demostrás tus sentimientos. Sí.
sé un poco más amoroso. Sí, un poco más amoroso. Sí, sí, hay que ser. No, hay que ser. No demostrás nada. Bueno. Salud. Cuidado con las cervicales. Está bien, sí. Cuídate. Yo tengo generalmente mal de cabeza. Tienes que... El dolor cervical. No sé si por el cervical o otras cosas, pero me duele la cabeza. Nervios. Dinero, administre mejor el dinero familiar. Uh-huh. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Viste? A veces uno derrocha dinero que no le corresponde. Sí. Piscis, y el último horóscopo, el último signo del horóscopo, mejor dicho, pensá menos y actúa más. Salud, no dejes que te alteren las malas vibras. Uh-huh. Hashtag fuera malas vibras, sí. Siempre. Para los que no saben, Justin es de Piscis. Y Justin es de Piscis. Y en el dinero, afiance la paciencia, sin perder de vista sus objetivos. Bien, correcto. Esto ha sido el horóscopo del fin de semana. Gracias, horóscopo. María Magdalena, por poder encargarme a mí esta tarea tan difícil. Para que todo lo que va a pasar el fin de semana en el horóscopo. Muy bien. En el horóscopo. Está bueno, está bueno. Porque es una ayudita extra. A ver si te toca bien, si te toca a favor. Sí, si sí, no sí. Te toca a favor, decir, pues, bueno, no te mal. Bueno. No le creas. Vamos ahora a saludar. Nos vamos a Córdoba, imaginariamente. Con la tecnología junto a Andrés Oliva. Hola, Andrés. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo está ese trío? Buen viernes. Uh-huh. Muy, pero muy bien. Y la verdad que interesante los dos temas que vamos a charlar hoy. Sobre todo aquellos que estuvimos estudiando en Córdoba y que vivimos cerca de la Plaza España y que vivimos tanto tiempo en en estos últimos años en la plaza en remodelación. Y bueno, también agrega que hicimos daño también, decilo. En la Plaza España no me acuerdo haber hecho el lío. No, daño, pero a ver, es metafórico. No es que uno iba con un martillo a pegarle, a romper cosas de la... Sí, perdón, acá dice, explíquelo. Las cosas que habrá hecho... Metafóricamente hablando. Metafóricamente. De años que han quedado en el pasado, no es que uno iba con... Los corazones que habrá roto. Exacto, por ahí va Andrés, el único que entiende estas cosas. Acá, no es que uno iba con un bate y le pegaba a todo lo público, no es eso. Menos mujer que la solo gol, yo, Andrés, así que... Bueno, les cuento que... Una obra que empezó en la gestión anterior de Ramón Mestre en el 2017 ha culminado la semana pasada en el 2023. Hubo muchas diferencias sobre cómo debía ser el proyecto. Finalmente, la famosa Plaza España, una rotonda muy complicada para transitar en auto, cualquiera que haya manejado la ciudad de Córdoba, quizás uno de los puntos más difíciles para ingresar a la rotonda, salir, que genera rapideces. La cuestión es que Plaza España, en la gestión de Ramón Mestre, se construyó un paso subterráneo por debajo de la Plaza España. Y lo que quedaba pendiente era la obra del centro y remodelación de la plaza misma. La cuestión es que lo que se terminó fue la remodelación de esta Plaza España con sus obras de arte, con sus fuentes, con su piso vidriado, que ahora... La novedad va a ser que debajo de ese piso vidriado que va a funcionar como un techo de un centro cultural de arte metropolitano urbano. La cuestión es que lo que podemos decir y sintetizar es que la ciudad de Córdoba va a contar con un nuevo espacio público cultural, un nuevo museo, y eso siempre es para celebrar. Bien, estaba viendo en imágenes, porque todavía no he ido a Córdoba después de estos días que se reinauguró. ¿Se mantuvieron alguna de las obras que había allí en la plaza? Si bien era mucho cemento, ¿se mantuvieron o voló todo? Hubo un cambio sobre el destino que iba a tener, ¿no? Que se haya transformado en un centro cultural, claro. El suelo de la plaza, el tema del vidriado también era polémico, algunos sostenían que había que levantarlo, otros que había que mantenerlo. La cuestión es que la iluminación también ha quedado muy linda, y el punto de agregarle verde a ese espacio, ¿no? Porque era una plaza sin arboleda, sin césped, mucho cemento. Uh-huh. Entonces me parece que esa modificación suma varios puntos, ¿eh? Bien, estéticamente, bueno, es un lugar que está muy cerca del Paseo Sobremonte. Se ha invertido mucho en Córdoba en eso, en embellecer todos estos lugares. Recordemos la vieja cárcel de mujeres. Claro, toda esa zona subiendo por Avenida Irigoyen, por Ambrosio Olmos, por Avenida Pueyrredón,
por la avenida Poeta Lugones, todas esas avenidas desembocan en Plaza España. La cuestión es que, siguiendo por esa misma avenida, puedes ingresar a la ciudad universitaria, uh-huh. al Parque Sarmiento, uh-huh. El centro cultural de lo que es la casa del Museo de Perón. La cuestión es que tenés un montón de lugares allí para pasear. Es un centro turístico. Claro. Y ahora va a contar con un nuevo centro cultural. Andrés, la última, y bueno, ya seguramente pasando un tema más de lo tuyo, pero convengamos que la circulación en torno a la Plaza España no cambió demasiado, ¿no? Más con lo que hacías mención, saliendo para Ciudad Universitaria, es como que hay que tenerlo más o menos en claro. Uno por acá ha transitado muchas veces, pero me imagino que la primera o la segunda vez que anda por allí, hay que estar atento, ¿no? Eso, desde Irigoyen, bueno, hacer la rotonda, ¿para dónde vas a ir? Eso no ha mejorado, por lo que me parece, ¿no? No con esta obra. Sí, con la anterior, claro. Si vos venís ingresando hacia el centro, venís de Ciudad Universitaria, venís por Dicheri, venís por Nore Martínez, sí. venís de Barrio Jardín, venís de la zona sur Eso de la sí. ciudad, y querés ir hacia Nueva Córdoba o hacia el centro, antes vos sí o sí tenías que tomar la rotonda. Claro. Ahora tenés, la gestión anterior, un túnel subterráneo, claro. que pasás por debajo de Plaza España y salís directamente en la avenida Chacabuco. Sí, claro. sí. Eso sí acelera el ingreso hacia el centro o hacia Nueva Córdoba, sí. pero es cierto que si venís del centro de Nueva Córdoba, uh-huh. la rotonda sigue siendo igual, ¿no? Y, claro. y es complicada. Uh-huh. Cualquiera que ha manejado por este lugar sabe que es tenés que andar muy atento, dejar el paso a los peatones, al mismo tiempo tener cuidado con las motos y ver los autos que vienen por la rotonda y aquellos ingresan a la rotonda sí. a gran velocidad. Claramente, Andrés, claramente. Bien, Andrés, otro de los temas también interesante es que nos proponías la nueva versión del chat inteligente artificial. Llega el GPT-4. ¿Qué es? Es el chat GPT-4 o GTP-4, ¿no? Es la última versión de este chat de conversación, chat tecnología conversacional con inteligencia artificial. Hasta hace muy poquito teníamos el chat GPT-3, ahora ya estamos en la versión 4. Y esta versión 4 ha disparado y encendido las alarmas de más de 1000 CEOs y expertos en tecnología a nivel global que anteayer publicaron una carta abierta diciendo frenemos todo con la inteligencia artificial por 6 meses por lo menos, porque esto puede poner en cuestión todos los avances tecnológicos, la cuestión de propiedad, de derechos de imagen, pone nuestro oficio como periodistas también, porque habrán visto las imágenes de Donald Trump siendo detenido por fuerzas federales de Estados Unidos, o la imagen del Papa Francisco sí. usando una campera blanca, que era muy realista, sí. y así todo, ¿no? Porque con este chat, GPT-4, a partir de esta tecnología de una empresa de Microsoft que se llama OpenIA, podés hacer miles de cosas. Podés pedirle al chat que te genere una canción, por ejemplo, con determinada letra, con determinado tono, y te la propone, logotipos, imágenes, fotografías. Entonces, enciende las alarmas. Andrés, ¿se puede ser un poco más específico? ¿Es una aplicación? ¿Es un programa de computador? ¿Es un videojuego? ¿Qué es bien en sí? Es una página web. Ah, bien. Hay aplicaciones, pero que se desarrollan a partir de la plataforma web. Hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones. La recomendación es no descargar aplicaciones que digan ChatGPT porque no son oficiales. La oficial es ir a la página web de ChatGPT-4 de OpenIA, inteligencia artificial OpenIA, y a partir de allí es gratuita, pero te va a pedir que generes un usuario. Bien. Hay que tener mucho cuidado, la recomendación es no brindar información personal a este sistema de inteligencia artificial, no dar datos personales ni nada que ponga en vulnerabilidad nuestra intimidad. La otra cuestión es que el navegador de Microsoft, que se llama Bing, el navegador también
está vinculado al chat. Entonces, por ejemplo, yo en mi teléfono celular tengo descargado el navegador de Google Chrome, okay. Y ahora me bajé Bing, que es de Microsoft. Vos te configurás, vos te inscribís, te suscribís con tu usuario y te va a aparecer la opción del chat GPT-4. Entonces, esto significa que vos usás el navegador y en un momento le preguntas es un chat de conversación, sí. Donde vos le puedes decir, hola, sí, quisiera saber quién tiene más chance de ganar el domingo el clásico entre Instituto y Talleres de Córdoba. Sí. Y el chat te responde, bueno, según las estadísticas, en los últimos partidos ganó Instituto, pero según el historial, Talleres tiene mayor, si contás todos los partidos, amateur, oficiales y de AFA, tiene más chance de ganar Talleres, aparte porque viene demostrando un rendimiento superior. Por ejemplo, una respuesta posible. Entonces vos le puedes preguntar cualquier cosa al chat y él te va a responder con cierta coherencia. No es perfecto, ¿no? También eso, ¿eh? Porque le replica cosas que no son reales, todavía tiene que perfeccionarse. Bien. Andrés, la última que te hago. Recién decías algo, la carta que escribieron entre ellos Elon Musk. ¿Lo ves viable que se suspenda por 6 meses esto o no? No, imagínate que el dueño de Microsoft, recordarán uno de los hombres más ricos del mundo, no va a dejar de avanzar en algo que se ha colocado en vanguardia, uh-huh. El chat GPT-4. Si bien esta tecnología de inteligencia artificial se viene construyendo hace décadas, no es novedoso del todo. Lo que es novedoso es su democratización y el uso popular que podemos tener todos. Yo, vos, cualquier persona con ingresando a la página web, creando su usuario, puede empezar a usar esta inteligencia artificial. O sea, hay un uso popular, una democratización de acceso, es tan sencillo usarlo que cualquiera lo puede hacer. Antes era más complejo. Y eso también genera ciertos desafíos para distintos sectores de la economía, de la cultura, de la educación, por ejemplo. Claro. Es una cosa muy interesante. Andrés, como siempre, muy amable, como siempre, gracias por estar presente, por contarnos estas cosas de Córdoba y también esto, lo que es la tecnología. Te dejamos un gracias, fuerte Andrés. Abrazo. Buen fin de semana. Y nos reencontramos seguramente en un nuevo viernes. Igualmente, está lloviendo allá por Morteros, acá en Córdoba tenemos un día gris apagado, que da para quedarse en casa. Gris y gris. Por ahora nada, llovizna en los alrededores, en Porteña, en Brigman, poquito. Poco. 6-3 milímetros. Ya. Ahí te muestra Coto, mira cómo están las calles, allí está Mortero el centro. Ahí te está mostrando. Qué lindo. Tranquilo. Está todo muy tranquilo. Andrés, gracias como siempre. Andrés. Abrazo grande. Abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Bien, allí pasaba Andrés Oliva, la verdad que muy interesante. Interesante también es irnos otra vez a las calles, pero no con las cámaras, sino con el móvil de... Los chicos. Vamos por más con Marcelo y Cristian cuando tenemos la conductora que viene bailando, danzando, porque ya se viene N50. Marcelo, ahí te estamos viendo. Pero no te estamos escuchando. Móvil, hace una diferencia. Ahora sí. Hola. Sí, dale. ¿Ahí me escuchan? Sí, Marce, ahí está. Ah, bien. Ah, no salió el insulto, nada, mentira. Lo abordamos al comienzo de la mañana, obviamente, lo que tiene que ver con este sujeto que fue detenido en dos oportunidades, en menos de una semana. Estuve chequeando, buscando la información, obviamente, para cerrar el móvil. Esto ocurrió hace 5 días atrás, que también había intentado ingresar a una vivienda este sujeto, pero con otra persona también. En la madrugada del sábado pasado, cerca de las 2:30 de la mañana, personal policial se hizo presente en una vivienda aquí en nuestra ciudad, donde entrevistó al propietario de la casa, quien había aportado datos de la presencia de dos sujetos en el interior. Obviamente, tras aportar esta información de las vestimentas y las características de estos individuos, uno de los sujetos
fue detenido, que es el mismo que aprendieron en la madrugada de anoche, cerca de la 1 de la mañana, también cuando personal policial tomó conocimiento de que un masculino se encontraba forcejeando con intenciones de ingresar al domicilio de un hombre que vive en el sector que está ubicado sobre calle Ituzaingó y Jorge Newbery. Al no poder cometer el ilícito, se dio a la fuga con los datos también que pudo precisar. Este hombre fue detenido, este sujeto de 27 años, repetimos, fue detenido, aprehendido en 2 oportunidades en menos de 1 semana, el mismo modus operandi, intentaba ingresar a una vivienda, si bien hace 5 días atrás estaba en el interior de una propiedad, no había podido ingresar y anoche intentaba forcejear las aberturas, ¿sí?, de una propiedad para ingresar y obviamente cometer un hecho delictivo. En principio, según las fuentes policiales, se encuentra detenido, es lo que había generado también malestar por parte de muchos vecinos a través de las redes sociales que hacían saber esta situación, recaer siempre en lo mismo, ¿no?, en lo que tiene que ver con los trabajos de prevención y de ayuda para estos jóvenes, estas personas, ¿no?, que tienen problemas de adicciones, pero bueno, tenemos que cerrar el móvil de Vamos por Más, obviamente con esta información policial, la detención nuevamente de un sujeto que había intentado ingresar a una vivienda. Nosotros desde aquí nada más, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el día lunes, si Dios quiere. Bien, gracias Marcelo, como siempre, muy buen trabajo desde las calles de la ciudad de Morteros. Seguramente también este tema van a seguir ampliando los chicos en N50, que ya se viene. Nosotros estamos aquí en nada más y nada menos que la parte... ¡Hola, Marino! ...externa. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá, ¿cómo andás? Con Cunta. Cunta, Cunta. Está desesperada, mi amor. ¡Ojo, Cunta! ¡Ojo! Más tranquilo, el que está allá atrás. Bueno, vamos a hacer el... ¿Me lo podés tener? Sí, obvio. El corte. ¿Toro? ¿Con cuál corto? Y hoy ya sé que somos varios, así que... ¿Acá? ¿Cuál es el corte que querés que haga? No sé, vos como lo vos quieras, vacío, costillita... Marino, te va a pegar un bocado, gracias, ¿no? Gracias, carnicería Santa Rosa. Gracias. Probé de la carne. Ay, mi vida. ¡Pobrecito! Mirá que eso. Silame la boca. ¡Juguito! Mirá que eso, juguito. Ya te doy. Aguantá que tengo. ¡Juguito! Mira, arriba el auto tengo. Bueno, este es... Mostrame, Fer. ¿Bien o no? Espectacular. Estoy agrandado, Coto. La costilla, mirá, que Cami no va a probar porque no le gusta. Ya lo aclaró. Dos ganadores, recuerden que hay pizzas. Tengo dos ganadores de las pizzas. Porque Polvi quiere hacer un acto de caridad, de solidaridad. Susana 657, te has ganado Susana. Una pizza. Tienes que ir a Safran, ¿no? Sí, Susana 657. Y Marisa, el 307, también tenés que ir a Safran. Acérquense a Safran. Más que un acto de caridad, creo que es lavar las culpas. Lavar las culpas. Mirá que le duele no recibir dinero por comida, por cocciones. Bien, ¿le pruebo? Porque sí. Yo donde cocino, cobro. Está bien, si es tu trabajo. Cobro, así. Es tu trabajo. A ver, ¿cuántos mariños le pones? No, está bueno. 10. Sí, asado, querida. Bueno, pero puede que no te convenza. Mamacila. Muy bueno. Guardale los demás, Fernando, está que suelta la cámara, ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo que es para vos. Si no aparecemos más en pantalla porque Fernando. A ver cómo está la cebolla. La cebollita, pimentito. ¿Cómo es? No, en un ratito, sí, después. Ah, ella no está. La ropa me la presta, gracias a Felicidad. Yo estoy con Cunda, que la estoy protegiendo porque. Muy bueno, me estoy cuidando así que voy a dejar de comer. Bueno, nos vamos, nos reencontramos el día lunes. Calma. Se quedan con Noticias 50 y C50 Sport. C50 Sport. Semana que viene, toda la semana, comida y vigilia. Comida y vigilia. Hoy vamos a estar charlando con Edu Cervera. ¿Te gusta el MMA? Sí, me gusta. El tanque Cervera, hoy vamos a estar charlando con él. Además, toda la previa del fin de semana, porque hay mucho deporte. Calmate. Aquí lo punta. Chao, hasta el lunes. Gracias por estar ahí. Chao. Chao. We'll be right back.
más infierno.